profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
El séptimo
esposa de José. Con Manasés y Efraín, Dios habló de dos pueblos. Y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes, sin antes de decir que hemos entendido, oh Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo del fin, intercesión, redención, restauración y juicio. Siete edades, sellos, trompetas y copas, de fiesta de la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos. En sinceridad, clamamos por revelación, Señor Jesús. Apocalipsis 10 del 8 al 11 es nuestra realidad, reconociendo nuestro día y nuestro mensaje. Aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Hemos visto la manifestación del Hijo del Hombre. Entre fiesta de las trompetas y fiesta de expiación, son tiempos anhelados por tu siervo los profetas. Mas en tu gracia, oh Dios, tu escogencia fue a nosotros. Nos ungiste con colirio y abriste nuestros ojos. En sinceridad venimos a darte gracias, Señor Jesús, porque vemos el plan de redención en vos, con Rudy y Noemí.
El Mesías con la novia gentil y los 144.000. El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta. Oh, amado Padre Celestial, en esta tarde queremos iniciar este compañerismo, Padre, para aprender de ti, para caminar en tus pasos, Señor, como tú cuando tu Hijo estaba aquí. Oh, Padre amado Jesús, Él enseñó a todos, Señor, cómo caminar, cómo enseñar, cómo dirigir, Señor, cómo portarse, oh Padre amado. Entonces, esa es la razón, ese es el motivo por la que nos encontramos a esta hora y en este punto de la tierra, Padre. Nuestro profeta dijo, acá en la chusma del oeste hará, levantará una novia, oh Padre amado. Una voz final que proclamará, Señor, a todos. Oh Padre amado, tú dijiste, Señor, en Juan, primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, sus hijos, nos limpia de todo pecado, oh Padre amado. En esta tarde también queremos dar gracias, Señor, a aquellos varones valientes, oh Padre, que ellos lograron transcribir estos gloriosos mensajes a nuestro idioma, oh Padre. Varones que se esforzaron, oh Padre, para que nosotros podamos lecturar esto tan fácilmente, oh Padre. Por eso tú dijiste en Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, oh Padre amado, tú pagarás todo lo que hagamos aquí, oh Señor. Pero Señor, permite que lo hagamos con mucha sinceridad, con mucho respeto, Padre, mucha reverencia, porque es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva. Palabra que nos llevará a vida eterna, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas que estarán en la escena para compartir, para lecturar estos gloriosos mensajes a través de este compañerismo. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor. Porque sin tu ayuda nadie somos, oh Padre. Nosotros podemos decir, yo quiero leer esto, y yo quiero, y quisiera, y todo, pero si es nuestro cuerpo humano, no podremos, Señor, pero si tú vienes en la escena, oh Padre amado, entonces cosas sobrenaturales suceden en cada uno de vuestros corazones, Padre amado. Iniciamos este compañerismo, Señor, esperando de que tú vengas en la cena, Señor, y que seas el primer invitado, Señor, en tu palabra, en tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que iniciamos ayer, titulado ¿Qué escuchas, Elías? Este mensaje está predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 6 al 15. Dice así. Y ahora, no quiero cansarlos cada noche, retenerlos mucho y hasta donde sé, es como un hábito mío. Yo soy tan lento y tardo mucho en decir lo que quiero decir. Y siempre me gusta decir la verdad. No tengo que pensar más acerca del asunto. Ustedes saben por qué dije la verdad. Y entonces no tengo que retractarme. Si usted está diciendo algo errado, usted tiene que vigilar todo lo que dice, porque pudiera tener que retractarse en algún momento. Porque si usted simplemente toma su tiempo y dice la verdad, entonces olvídese al respecto, porque es la verdad. Y eso es, si alguna vez usted tiene que regresar, usted sabe exactamente lo que dijo, porque es la verdad. Mi papá me dijo que siempre hiciera eso. Dijo, tómate tu tiempo y di la verdad, y jamás tendrás que retractarte. Bueno, esa es una buena filosofía. Párrafo 7. Así que trataré de despedirlos cada noche. Si yo iba a venir un poquito más temprano, pero pienso que mi amigo, el hermano José, llamó y dijo que estuviera aquí un cuarto antes de la hora. Y miren, quizás mañana en la noche un poco más temprano. Y pienso que deberíamos tener una noche para noche de sanidad durante este tiempo. ¿No les parece? Y así apartarse de la predicación y orar por los enfermos, pues generalmente hay una cantidad de gente enferma en estas convenciones.
Y digamos que dedicaremos el viernes por la noche para un servicio de sanidad. ¿Qué les parece eso? Está bien, eso estaría bien, muy bien, señor. Y luego el sábado por la mañana creo que debo hablar para los hombres de negocios cristianos. Eso es correcto, es el desayuno. Y yo siempre estoy, un hermano, de forma. ¿Cuándo? El viernes en la mañana y el sábado en la mañana es con los hombres de negocios cristianos. Bueno, eso estará bien. Y entonces el domingo por la noche creo que el hermano Osborne va a tener su fotografía. El hermano le informa al hermano Branca. Oh, lo siento. El domingo en la tarde. Muy bien. Otro servicio. ¿Ven cómo me enreda él allí? Muy bien, eso es el domingo en la noche entonces. Párrafo 8. Y ahora vamos a leer solo un poquito de la palabra y entrar en ella rápidamente. Y recuerden, ahora lo que estamos tratando de hacer, hermano y hermana, es venir a la casa de Dios como un lugar de corrección, un lugar donde nos sentamos y nos alimentamos de la palabra de Dios y salimos diferente. Yo creo que fue en Finlandia, viniendo por la carretera donde nos detuvimos, y había un grupo de pequeños finlandeses que habían estado cortando el grano, y alguien había salido a llevar las aguas para su almuerzo que estaban comiendo debajo de un árbol. Nosotros nos detuvimos y repartimos unos cuantos folletitos y oramos y empezamos a conversar acerca del Señor. Y 17 personas recibieron el Espíritu Santo debajo de ese árbol, allí mismo. Y yo solo nos deteníamos y esparcíamos una pequeña verdad del Evangelio y a gente de corazón hambriento. Y confiamos que esta convención signifique eso para cada persona que no haya recibido el Espíritu Santo, que ellos lo reciban durante este tiempo. Párrafo 9. Ahora, deseo tomar como tema en esta noche del capítulo 19 de Primera de Reyes y las últimas cinco letras, o las últimas cinco palabras, mejor dicho, del versículo 9. ¿Qué escuchas, Elías? Y no nos haría mal hablar con él otra vez en oración mientras inclinamos nuestros rostros. Señor, que nuestros corazones estén abiertos en esta noche para oír la palabra del Señor y que tú vengas ahora y nos tomes y circuncides nuestros labios y nuestros corazones, nuestros oídos y permite que el Espíritu Santo hable dentro de nosotros la cosa que Él quiere que nosotros sepamos para que podamos conocer a Dios y temer a Dios y amar a Dios y servir a Dios con todo lo que está dentro de nosotros, pues tú conoces nuestra fragilidad y nuestra hechura. Te pedimos que perdones cada pecado que hayamos cometido. Haznos de corazones honestos, cristianos consagrados, que podamos estar a tan saladitos a tal grado que el incrédulo tenga sed de ser como la iglesia del Dios viviente. Concédelo, Señor. Hablamos ahora mientras seguimos esperando en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 10. Había sido un día importante para el profeta, pero él estaba muy cansado. Ese día él se había convertido en uno de los más grandes profetas de la época, pues él había hecho uno de los milagros más sobresalientes que se había efectuado. Y francamente, yo no creo que haya habido un tiempo en que Dios haga su milagro en semejante manera, pues él estaba cansado y agotado. Y por lo regular, cuando eso sucede después de algo grandioso, vigilen al enemigo. Y fue en cuando sus nervios estaban todos trastornados y él ya estaba a punto de caer en una crisis. Fue entonces cuando Jezabel comenzó a molestar. Y esa es la trampa del diablo. Todos los cristianos saben eso. Todo hombre o mujer que haya vivido una gran experiencia en Cristo sabe lo cierto que es eso. Párrafo 11. Fíjense en nuestro Señor. Después de su gran coronación terrenal, cuando fue bautizado, y Dios, el Espíritu Santo, descendió del cielo en la forma de paloma y llenó su tabernáculo. Luego inmediatamente fue llevado al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. Y creo que fue Pablo que después de haber hablado del tercer cielo, inmediatamente hablaba del aguijón que tenía en la carne. Y la esposa de cualquier ministro sabe que lo que debe vigilar el día lunes, si ha tenido un día de éxito el domingo, porque él, pues, es preferible dejarlo dormir, me supongo, el día lunes. Eso sería lo mejor, que duerma bien.
Y eso es algo bueno, porque eso fue lo que Dios le permitió a Elías, que durmiera un buen rato. Párrafo 12. Pero eso nos muestra que cuando Dios está haciendo algo, entonces Satanás siempre está presente para estorbar o derrumbar o hacer lo que pueda para interrumpir. Y él estaba bien agotado, tenía todos los nervios de punta, igual que la gente hoy día. Necesitamos un enebro. Yo le predico a gente cansada, gente nerviosa. Oro por gente nerviosa. Y el mundo en que vivimos es nervioso, neurótico y alborotado. Todo el mundo está de punta, como quien dice, por decirlo así, es que cualquier cosita les molesta. El pueblo de Dios es así también. El mundo está así. Todos necesitamos un enebro, un lugar donde descansar. Yo confío que esta convención sea un enebro. Párrafo 13. Las instituciones para dementes se están llenando. Los hospitales se están llenando. Y el crimen juvenil está progresando sin freno. Y estamos viviendo en un tiempo terrible. Y la gente está tratando de opacarlo bebiendo whisky o opacarlo jugando barajas o opacarlo contando chistes. Pero lo que necesitamos es un enebro, un lugar donde podamos estar en silencio delante de Dios. Ahora, de esto de lo cual queremos hablar hoy, hay tres etapas: el Monte Carmelo, el enebro y la cueva. Párrafo 14. Los nervios del profeta estaban trastornados, pues él acaba de salir debajo de la unción, acababa de salir de la unción. Él había estado allí arriba por largo tiempo y Dios había estado cuidándolo. Me gusta eso. Dios había cuidado a su siervo y lo había alimentado con cuervos y esperó que llegara el tiempo y le había dado de beber en el arroyo Cherit. Pero ahora, después que el gran milagro había sido efectuado y Elías estaba saliendo debajo de la unción, tenía los nervios de punta. Oh, cómo me compadezco de él. Mi corazón siempre me dolió por Elías cuando pensé en bajo la unción del Espíritu Santo que hizo caer fuego del cielo y obró milagros. Y ellos lo hacen otra vez hoy. Cuando Dios obra milagros, eso no cambia al incrédulo. Él simplemente se burla de ello. Párrafo 15. Por último, Elías había hecho estas cosas en el nombre del Señor y Jezabel había incluso amenazado quitarle la vida. Ella dijo que sea como uno de los profetas de Baal, a los cuales él había matado si ella no le quitaba la cabeza antes de la misma hora, al día siguiente. Eso únicamente alborota al diablo. Y Elías pensó que seguramente esa mujer malvada cambiaría de opinión. Pero ustedes saben, Dios solo llama a cierta gente. Y Jesús dijo, nunca puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente en la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Qué escuchas, Elías? Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 16 al 25. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿qué escuchas, Elías? Predicado el 9 de junio del año 1959. Párrafo 16. Y a veces nos preguntamos cuando predicamos y oramos y ayunamos y clamamos, y entonces vimos los resultados de un avivamiento. Entonces vemos cómo las ciudades perversas simplemente le dan la espalda y se burlan de ello. Los periódicos lo critican como fanatismo. No piensan que eso es extraño, pues así ha ocurrido en todas las edades. Se van y dicen algún gran nombre vulgar acerca de ellos, o les llaman alguna clase de nombres que no deberían ser llamados. Cualquier cosa para desdeñar las obras de Dios. Así que la razón que digo esto es que hombres y mujeres que le creen a Dios y que han visto las obras de Dios, y entonces nos preguntamos,
¿Por qué Chicago no tiene un avivamiento? Esa es la respuesta. Chicago jamás tendrá un avivamiento. O mejor dicho, América jamás tendrá un avivamiento hasta que Dios lo envíe. Y Él ha sacudido a esta nación con señales y maravillas y milagros, y ellos constantemente se alejan de ello. Y con el mismo motivo que tuvo Jezabel, les cortaré la cabeza, cerraré sus iglesias, si ellos pudieran hacerlo. Pero todavía tenemos derechos constitucionales. La ley mantiene abiertas estas puertas ahorita con derechos constitucionales. 17. Pero Elías estaba cansado y se estaba sintiendo nostálgico. Y entonces Jezabel hizo esta amenaza que casi lo lanzó a una crisis nerviosa. Vean, algunas personas piensan que los profetas de Dios debieran continuar pegando duro todo el tiempo, pero Dios quiere que ellos se hagan a un lado. Saben, algunos de nosotros comemos y nunca hacemos ejercicios, y otros hacen demasiado ejercicio y no tienen la oportunidad de comer. Nos sentamos en estas convenciones y comemos de la palabra de Dios y de la bondad de Dios, y luego salimos gordos y contentos. Y eso nunca decimos nada al respecto, pero deberíamos salir y utilizar esa energía y esos testimonios para la gloria del Señor Jesús. Ustedes saben, mucha gente piensa que el profeta debería salir como un cohete. Si él sale como un cohete, él caerá pronto como un cohete también. 18. Hoy yo venía de Jeffersonville y estaba escuchando la radio. Que ellos están tratando de disparar una cápsula espacial o algo, gastando millones de dólares al año para tratar de ganarle a Rusia con él, para llegar a la luna. Con razón, somos un montón de neuróticos. ¿Qué negocios tenemos nosotros con la luna cuando podemos cuidar de lo que tenemos aquí abajo? Nosotros no podemos controlar esto. Pero, ¿ven ustedes? Todo es un movimiento científico. Dios es dejado fuera del cuadro por completo. El hombre una vez ya intentó construir una torre para alejarse de la Tierra, y Dios sencillamente no les dio ninguna unidad. Y yo pienso que los hombres hoy que están intentando construir estas torres para llegar a la luna, ellos están sentados allí ahora con toda clase de conferencias sin nada de unidad. Ellos no pueden hablar el lenguaje del uno al otro. Hay un solo lenguaje que todos debemos conocer, y ese es lenguaje de Dios. Amén. El amor de Dios del uno para el otro. Una hermandad entre los hombres. Cuando aprendamos esa clase de torre, esa clase de lenguaje, habrá una torre que bajará de los cielos, la cual nos llevará a todos a la gloria. Esa será la escalera de Jacob, la cual Dios nos dejará a todos subir algún día. Amén. 19. Él estaba cansado y agobiado, pero Dios cuidó de su profeta. Pienso en la bondad amorosa que Dios le mostró a Elías cuando él lo sacó de debajo del árbol, y este salió de su propia provincia y se fue a la otra provincia, y allí dejó a su siervo, y luego corrió a la selva, se internó en el desierto, en un lugar designado. Yo creo que ese enebro fue puesto allí en el suelo para ese mismísimo propósito. Dios lo puso allí debajo del enebro y lo puso a dormir, para que él descansara un rato, y luego sabía que él tenía hambre, y lo despertó. Un ángel lo tocó, y allí estaba unas tortas cocinadas y puestas en el rescoldo. Y él comió las tortas, y se volvió a dormir otra vez. Él debe de haber estado realmente cansado. Ese avivamiento y esos milagros que habían realizado
y lo sobrenatural sobre él, él pues estaba agotado. Y entonces el ángel lo dejó que durmiera un ratito. Y entonces lo despertó otra vez y le dijo, come un poco más, pues la jornada es muy difícil. Párrafo 20. Oh, ¿cuánto necesitamos en esta jornada que estamos viviendo hoy? Encontrar un lugar de descanso y alimentarnos de la palabra de Dios para que nos dé fortaleza. Noche tras noche, ir al cuarto y descansar y volver nuevamente a la mañana siguiente y comer más, pues hay una gran jornada y una gran batalla por delante para la iglesia. Yo creo que hemos sido niños suficiente tiempo. Dios va a llevar a su iglesia a la madurez ahora. Y hemos jugado y jugueteado como niños, pero ahora vamos a tener que dejar las cosas de niño y adoptar la masculinidad, madurez. Creo que fue Pablo quien dijo, cuando era niño, yo hablaba como niño, porque él pensaba como niño, pero es hora que comencemos a pensar como hombres y mujeres ahora, pues tenemos que entrar en seriedad. 21. Y luego encontramos al profeta viniendo a la cueva. Yo me pregunto qué clase de vitaminas había en esas tortas que él comió. Lo mantuvo andando en buenas condiciones durante 40 días. ¿No les parece que a los científicos de hoy les gustaría tomar una de esas tortas y examinarlas en el laboratorio para averiguar cuántos químicos había en ella y cuántas vitaminas? Eso pudo mantener a un hombre con buena fortaleza durante 40 días, caminando. Dios todavía tiene un laboratorio lleno de ellas, y ellas son para usos de la jornada. Y cuando lo hallamos ahora en la cueva, metido allá en una cueva, y Dios quería hablar con él. Y dice la Biblia que hubo un gran viento fuerte que pasó, y luego un terremoto, y después un gran derrumbamiento y una sacudida. Pero Elías se quedó quieto. Y al poco rato hubo un silbo apacible que habló. Y Elías reconoció que eso era Dios. Y puso el manto sobre su rostro y salió a encontrarse con él. Me pregunto si nosotros, la iglesia, no ha escuchado demasiados vientos fuertes y sangre y relámpago, al grado que fallamos en oír ese silbo apacible. Y es tiempo de volver a eso ahora. 22. Aquello nunca conmovió a Elías. Elías era una de las águilas de Dios. Él estaba sentado allá en la cueva, escuchando todas esas cosas pasar. Y sin embargo, Dios estaba haciendo eso, pero él quería algo mejor. Elías era su águila. Me gusta ese canto. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Alzarán alas como el águila. Y hay allí un cierto verso que dice algo así. Enséñame, Señor, a esperar cuando los corazones están en llamas. Permite humillar mi orgullo e invocar tu nombre. Enséñame a no confiar en lo que hacen los demás, sino esperar en oración por ese silbo apacible de parte tuya. 23. Nosotros, la gente americana, nos gustan las cosas grandes y mucho ruido. ¡Qué diferente! ¿Cómo nos resulta contraproducente? Esto era algo pequeño, una cosa pequeña y callada. Ustedes saben, a los americanos les gusta colonizar cosas grandes, ir con la iglesia grande, hacer cosas grandes. La multitud más grande, la que pueda llamar más la atención, sencillamente está dentro de nosotros hacer eso. Pero, ¿cómo hemos demostrado que hemos pasado a Dios por alto, donde hay tanto ruido? Ahora, yo creo en el ruido, ¿cierto? Pero eso no es. Elías sabía que Dios hizo el ruido, pero él estaba esperando por algo más. Dios, permíteme esperar.
A mí no me interesa quién tenga el avivamiento más grande, ni quién traiga la mayor multitud, ni nada acerca de la iglesia más grande o la denominación más grande. Permítanme esperar hasta que escuche ese silbo apacible y delicado. Yo me he preguntado si acaso no hemos tomado tanto tiempo siendo metodista y bautista y distintas denominaciones a tal grado que fallamos en escuchar ese silbo apacible y delicado, pues vemos nuestras iglesias decayendo y la hermandad rompiéndose y las cosas que están aconteciendo y vemos que algo ha salido mal. Y sin embargo, hemos tenido vientos y lluvias e inundaciones y todo lo demás. Pero, ¿en dónde está ese silbo apacible y delicado? 24. Ellos buscan las cosas grandes. Aquel que pueda levantar la carpa más grande. Aquel que pueda construir la iglesia más grande. Y el pueblo pentecostal ha llegado a tal lugar. Y si vamos a un servicio y todos no están corriendo por los pasillos y hablando en lenguas y saltando sobre los asientos, entonces no tuvimos ninguna reunión. Nos conviene quedarnos quietos y escuchar algo proveniente del cielo, un silbo apacible y delicado. Necesitamos enseñanza apostólica, poder apostólico. El poder apostólico no es ruido, es el Espíritu Santo y el amor de Dios que nos hace anhelar a Cristo Jesús. A la gente le gusta colonizar, formar sectas, tener formas denominacionales. Ellos entran allí y esconden sus propios pecados. Yo pertenezco a tal y tal, y yo pertenezco a esta iglesia. Es la iglesia más grande. A mí no me interesa cuán grande sea. Existe una sola cosa que oculta el pecado. Y esa es la sangre de Jesucristo. Hoy día escuchamos tanto acerca de Dios siendo un Dios bueno. Lo es, pero Él es también un Dios de ira. Él es un Dios de juicio. Él es un Dios de justicia. Y su santidad requiere justicia. Le conviene a Dios ser justo, pues Él es santo. Él juzga y condena. Igual como bendice. Párrafo 25. Pero hoy día pensamos que porque pudimos hacer mucho ruido o formar una denominación grande o hacer algo grande, grande y ruidoso, salir aquí a la calle y tocar una banda o un tambor y que mucha gente lo seguirá porque está haciendo ruido. Yo creo que Pablo se refirió a eso una vez y dijo, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tenemos todas estas cosas, pero no tenemos el amor de Dios mezclado con ello, no hay nada en eso. No dejemos esta convención solo con una reunión pentecostal ordinaria. Dejemos esta convención, si fuera la voluntad de Dios, con tanto amor y poder divino del Espíritu Santo en nuestra vida, a tal grado que cambie cada motivo que tengamos y moldee y dé forma a nuestras vidas en la forma de Jesucristo. Tomen eso, mis hermanos y mis hermanas. Yo amo esta iglesia. La amo tanto que estoy celoso de ella. La gente piensa que yo estoy combatiendo la iglesia. No lo estoy. Yo únicamente estoy procurando apuntar a la iglesia hacia un secreto que ellos deberían conocer. No andemos tanto en pos de las cosas grandes, porque ellas fallarán. Ustedes saben, nosotros miramos las cosas grandes, pensamos que las cosas grandes hacen el trabajo. ¿Qué si podemos tener unas escuelas grandes y finas? ¿Qué han producido nuestras escuelas este año? ¿Vieron que muchas de nuestras escuelas religiosas están a punto de cerrar por causa de perversiones de pervertidos? Homosexuales en nuestras escuelas. Lo que la gente necesita hoy no es colonizar y grandes movimientos. Necesitamos. Dios quiere individuos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Qué escuchas, Elías?
Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1959. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 26 al 35. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje que escuchas, Elías, párrafo 26. Los hombres tienen temor de hablar. Ellos tienen temor de tomar una posición. Ellos tienen algo tras ellos que los respalde, alguna gran denominación u organización o algún grupo. Lo que necesita el hombre llamado por Dios es el Espíritu Santo tras él para que lo respalde. Usted se para solo. Hoy nosotros no lo hacemos. Nos paramos como una organización. Nos paramos como un movimiento. Nos paramos como esto, aquello o lo otro. Pero Dios quiere que los hombres sean individuos, como lo fue Elías, hasta donde él sabía. Él era el único que quedaba, pero él se paró firme por los principios correctos. El ruido y las sacudidas no lo molestaron. Él esperó hasta que escuchó un silbo apacible y delicado. Entonces él respondió. Nosotros podemos tener reuniones a través del país. Podemos tener grandes estadios llenos de gente. Podemos tener todo tipo de cosas aconteciendo, pero no servirá de nada hasta que Dios hable individualmente al corazón humano. Es lo único que cambiará al hombre. Es lo único que lo hará cubrir su propio rostro y entrar a la presencia de Dios. La iglesia necesita eso, amigos. Esa es la clase de condición que queremos. 27. Alguien dijo hace algún tiempo, dijo hermano Branham, la única cosa que sucede con sus reuniones, dijo, cuando el Espíritu Santo lo está ungiendo a usted y usted ve visiones, nosotros entonces le creemos a usted. Pero oh, esa vieja predicación formal y fría que usted tiene. Bueno, si el Espíritu Santo puede mostrar visiones, es el mismo Espíritu Santo que habla de otra manera. Dios no lo hará. Nosotros necesitamos corrección. Oh, necesitamos volver, quedarnos quietos y escuchar hasta que algo suceda dentro de nosotros, que una voz del cielo hable. Pero queremos alguna clase de respaldo. Un hombre piensa que porque él llega a ser un ministro, que si él no va a alguna gran organización para que ellos lo respalden, pues que él entonces no podrá predicar. Si Dios lo llamó a usted a predicar, predique, aunque tenga que pararse solo. Predique de todos modos. Dios le habló a usted. Párese allí y predique. Es su derecho dado por Dios. Yo preferiría escuchar a un hombre así que tener todo que tenga los DD y PhD respaldándolo. Eso es lo que ha arruinado a la iglesia hoy. Se fue en pos de clase y sectas y sociedades. Esas cosas están bien, pero no pertenecen a la casa de Dios. Dios quiere hombres enviados por Dios, ungidos del cielo que han oído la historia de Dios y sido llenos con su espíritu, que se paren sobre las convicciones de su corazón. 28. Miren a Elías, miren a Eliseo, el cual lo siguió, miren a Juan el Bautista en su día, miren a Pablo, todos lo habían desamparado y él aún se mantuvo firme, pues él se había encontrado con Dios. Él oyó una voz hablándole un día. Miren a Juan Wesley, Martín Lutero, Calvino, hombres que alguna vez han hecho algo para Dios. Han sido hombres que han escuchado a Dios y se pararon en sus convicciones. Escucharon y esperaron. No importa lo que dicen los demás, ellos esperan hasta que oyen a Dios. Los grandes avivamientos están aconteciendo. Parece como que estos vientos recios y torres poderosas y todo esto aconteciendo, pero ellos esperan. Las águilas de Dios siempre esperan hasta que ellos escuchan esa voz que les habla. Párrafo 29. Ustedes saben, las cosas grandes no hacen mucho ruido. ¿Alguna vez pensaron en eso? Pues ustedes saben, el sol puede atraer 10 millones de barriles de agua con menos ruidos del que nosotros podemos sacar un vaso de agua con una bomba. Las cosas grandes generalmente se mueven silenciosamente.
¿Alguna vez oyó usted a los planetas girando alrededor el uno del otro? No. ¿Pero cuán grande es? ¿Alguna vez escuchó usted el alba romper? Sin embargo, este disipa todas las tinieblas y es tan silencioso, ni siquiera nos despierta a nosotros, pero disipa toda la noche. Lo que la Iglesia Pentecostal necesita hoy es un amanecer posicionada este día y quedarse quietos hasta cuando Dios entre en sus corazones y haga huir la noche. Nosotros pensamos que si la noche ha sido esparcida y aparece un poco de oscuridad en algún lugar, que entonces tenemos que hacer pedazos de la ciudad. No tenemos que hacer pedazos de la ciudad. Estad quietos, dijo él, y conoced que yo soy Dios, le dijo a Moisés, le ordenó que se quedara quieto. Observen y vean lo que yo haré. Lo que necesitamos, hermanos, es que hemos corrido delante de la carreta, hemos puesto la carreta delante del caballo. Párrafo 30. Como mensajero en que corrió una vez, él oyó algo y salió corriendo, pero cuando llegó allí, él no tenía nada que decir cuando llegó allá. Yo pienso que en gran parte ese es el problema hoy. Hemos escuchado mucho bullicio y salimos corriendo. Ahora, pero no sabemos por qué estamos corriendo. Esperemos hasta oír de Dios, hasta que Dios le hable al corazón. Y así entonces tenemos un mensaje. Algo que ese silbo apacible y delicado ha cambiado cada fibra de nosotros. Si las iglesias y los laicos y los ministros y los sacerdotes en esta noche esperaran en Dios en su cueva, en alguna parte hasta que eso sucediera, todas las barreras denominacionales serían derribadas y los hombres serían hermanos, ¿sí? Estamos nerviosos y molestos. Ellos aún son pueblo de Dios, al igual que Elías era el pueblo de Dios, pero él necesitaba una experiencia de la cueva. 31. ¿Alguna vez se ha fijado que no es el pequeño arroyo que se refleja, que refleja las estrellas, haciendo mucho ruido, sino que es el estanque pequeño y tranquilo que refleja las estrellas? Y muchas veces hemos confiado demasiado en el arroyo. Yo creo que el arroyo tiene agua en él, pero ¿saben qué es lo que lo hace moverse? Es porque es superficial, es cierto. Recuerdo que una vez mi papá y yo fuimos al campo a buscar alimentos en el campo, en una carreta. No sé cuántos de ustedes, muchachos, aquí se criaron en una granja, pero teníamos esa carreta y la llevábamos allá. Y cada huequito que pegaba era un tremendo ruido y nos lanzaba para todos lados. Y hacía el ruido más terrible que yo había escuchado, pero la cargábamos con tantas cosas buenas de la granja como pudimos. Y regresamos pasando por esos mismos baches. Y no hizo nada de ruido. Estaba cargada. 32. Lo que necesitamos esta noche es ser cargados, llenos con el poder y amor divino de Dios, esperando hasta que ese silbo apacible y delicado se encuentre con nosotros. En esta convención, esperemos hasta que escuchemos su voz. Ese es un reto para nosotros, esperar hasta que sepamos lo que estamos haciendo. Espere hasta que su voz hable. Entonces sabremos en qué dirección ir. Eso debería, me trae convicción a mí. Alguien dice, bueno, mire, hermano Branham, vea usted, si la multitud está corriendo, pues yo, ¿no piensa usted que nosotros deberíamos ir con ellos? Esperen en Dios. ¿Debería yo unirme a esta iglesia? Esperen en Dios, ¿ve? ¿Piensa usted que si ellos están llevando a cabo un avivamiento por acá, usted espere en Dios? ¿Ve lo que digo? Diga, permita, espere hasta que Dios hable. Entonces usted puede hablar. Usted entonces tiene un mensaje. O usted pudiera entrar al agua y saltar alrededor, hacer bastante ruido. Pero espere en Dios. Párrafo 33. ¿Qué haces aquí? ¿Qué oyes en todas estas cosas que están ocurriendo? ¿Qué has oído en ello? Nosotros hemos escuchado confusiones, hemos escuchado altibajos,
y hemos organizado varias organizaciones diferentes. Hemos hecho grandes cosas así, pero ¿a dónde está Dios en la cosa entera? Necesitamos hombres que estén ungidos, hombres que sepan en dónde están parados, hombres que se hayan encontrado cara a cara con Dios y hablado con Él. Vosotros sois mis testigos. Después que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, ustedes serán mis testigos. Estas señales seguirán a los que creen. Nosotros queremos esperar. Jesús les dijo después que ellos habían estado con Él. O ellos pensaron, ellos salieron y volvieron regocijándose de lo que los demonios se sujetaban a ellos. Él dijo, ustedes todavía no están listos. Vayan a Jerusalén y esperen hasta que seáis llenos. Pero ustedes hacen demasiado ruido y lo que tienen es puro vapor y más nada. Se saldrá por el silbato y entonces no tendrán nada de vapor para hacer rodar las ruedas. Párrafo 34. Podemos testificar y saltar y brincar y cantar y todo lo demás así, pero hasta que Dios nos lleve a tal condición, al grado en que podamos reconocernos el uno al otro como hermanos, y hasta que toda malicia, envidia, contienda y todo eso haya salido de nosotros, nuestro saltar, gritar, alabar a Dios, organizar, hablar en lenguas y sanar a los enfermos y obrar milagros y todo lo demás, jamás servirá de nada. Regresemos y esperemos en la cueva hasta que escuchemos ese silbo apacible y delicado que nos llame al servicio de Dios. Oh, cuánto lo necesitamos, cuánto lo necesita el mundo. Necesitamos eso, Dios lo proveerá. Párrafo 35. Usted dice, bueno, hermano Branham, si todos ellos van a... ¿Qué de mí? Si todos ellos salen en pos de este avivamiento, de este movimiento, y salen en pos de aquel movimiento, usted salga en pos de Cristo, simplemente espere un rato. Ustedes saben, nosotros tenemos aves, y algunas de ellas son aves migratorias. Algunas de ellas, tan pronto llega la primera brisa fría, ellas se van al sur tan pronto como pueden, pero hay algunas de ellas que se quedan aquí. Bueno, un ave dirá, vale más que vengas y te unas. Las lombrices están mejor aquí, pero de alguna forma u otra, esa que se queda aquí, Dios la alimenta durante el invierno, igual que alimenta a las otras allá. Dios siempre hace una manera para usted. Eso es correcto. Y está probado que el ave que se queda en casa es un ave más saludable y fuerte que el que se va al sur. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Qué escuchas, Elías? Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 36 al 45. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje ¿Qué escuchas, Elías? Párrafo 36. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Ustedes se olvidan de que existe un Dios. Todos nosotros nos inquietamos y pensamos, oh, bueno, si no puedo hacer esto, si no puedo actuar así y si no puedo unirme a esta, quédese quieto y espere que Dios le hable. Esa es la cosa. Digamos que, por ejemplo, ¿qué si el conejo? ¿Qué si él tuviera que dar saltos desde el norte hasta Florida para vivir? Pues él nunca, nunca llegaría con esos brincos que da. Pero, ¿qué tal si alguien le dijera, espera, vamos a mirar esto en una forma científica? Si tú te quedas aquí, van a haber 30 pies de nieve. Tú te quedarás atrapado debajo de esa nieve y te asfixiarás. Ustedes saben, el conejo simplemente sobrevive a donde él está. Y Dios le hace un par de zapatos para andar en la nieve. Y este salta allí y él simplemente salta por encima de la nieve. Porque algo le dice, quédate aquí y espera. Él todavía no tiene zapatos, pero Dios proveerá los zapatos si él simplemente espera. El conejo zapato, perdón, el conejo zapato de nieve danza alrededor en la superficie del suelo, comiendo los retoños finos y tiernos de la capa de los árboles y se queda en casa, ¿cierto? 37.
quede un venadito, ese venadito tendría que correr a través de Chicago y afuera meterse a esa carretera por aquí y siguiera hasta Florida tan rápido como pudiera. Bueno, él estaría en peligro. Dios sabe eso, así que él simplemente lo hace a él sentirse satisfecho así como él es y le da los dos pezuñitas afiladas y él excava a través de esos 30 pies de nieve y sé como el musgo, perdón, y sé como el musgo del suelo engorda tanto como puede durante el invierno. ¿Lo ven? Dios cuida de él. ¿Y qué del pobre oso, tan torpe como él es? ¿Qué si Dios? ¿Qué si alguien dice? ¿Qué tal si Dios hiciera que te crecieran unos zapatos para andar en la nieve, muchacho? ¿Qué harías tú con ellos? Pues tú eres tan pesado que te hundirías en el suelo de todos modos. Él no se preocupa. Hay algo que le dice que simplemente espere. Cuando llegue el tiempo del invierno, Dios se encargará de la situación. Él no tiene que ponerse a brincar y estar todo frustrado y decir, oh, vaya, todos los pájaros están yendo al sur. Será mejor que yo lo intente, pues él se mataría a sí mismo o alguien lo mataría a él en el trayecto. 38. Eso es lo que las iglesias tratan de hacer. Tratan de copiar, imitar, unir o algo, correr en pos de esto, aquello o lo otro. Espere en el Señor. Él proveerá para usted. ¿Qué escucha usted? ¿Puede oír la voz? Ese oso oye la voz de Dios. A él no le crecen ningunos zapatos para andar en la nieve. ¿Pero qué hace él? Simplemente sale, se acuesta y se echa allí y duerme un buen rato, todo el invierno. Que los demás corran de acá para allá si así lo desean. Él simplemente toma una buena siesta durante el invierno. ¿Por qué? Dios hace una manera para él. Él escucha, la naturaleza habla. 39. Esa osa madre se aparea en octubre. Ella va y se acuesta. Ella no despertará más sino hasta mediado de mayo. Esos cachorritos nacen en febrero. ¿Qué si la osa madre dice? Ahora, espere un momento. Mis cachorritos van a nacer. Pasarán 3 meses antes de que yo los vea. Los pequeñitos nacen así como una rata pequeña, unos animalitos pequeñitos, desnudos, como una rata pequeña joven. Bueno, ¿cómo encontrarían estos pequeños alguna vez un lugar y pues cómo serán alimentados? Ella no se preocupa por eso. Ella sabe que algo le dice a ella que Dios se encargará de eso. Cuando esas pequeñas ratas animales nacen en febrero, con todo ese clima frío debajo de los montones de nieves, algo hace que el animalito se ponga de pie, se acerque a su madre, se le pegue a la ubre y empiece a amamantarse y se queda allí mismo y se amamanta por 3 meses. Y cuando la mamá despierta, ella dice, buenos días, hijos, toma un paseíto y sigue. Ella no se preocupa por ir al sur. Ella no se preocupa de que tenga que tener al doctor allí para cuidar de todos esos niños y demás cuando ellos nazcan. Ella simplemente duerme un buen rato. Amén. Si la iglesia únicamente pudiera encontrar ese mismo sentido que tiene el oso para esperar en Dios. 40. El general Burns, cuando él estaba haciendo su expedición al Polo Sur, él pensó que su gente, los animales que estaban con él, necesitarían leche fresca. Así que él se llevaba un pequeño hato de ganado con él. Bueno, buenas vacas lecheras, para que ellos pudieran tener leche allá en la zona fría, el Antártico. Así que él dijo, bueno, nos llevaremos una vaca. Y se pusieron a pensar, si nosotros cambiamos estas vacas de aquí, de la zona templada a la zona fría, esas vacas contraerán pulmonía y morirán si las llevamos para allá. Así que fueron y fabricaron muchos abrigos grandes de pieles y se los pusieron a estas vacas. Pero ¿saben qué? Cuando ellos llegaron allá se dieron cuenta que no los necesitaban. Dios había hecho que les creciera un pelo largo. Y por lo tanto, no necesitaban vestiduras hechas por el hombre. Allí es donde está la iglesia hoy.
A mí no me importa si usted es echado allá afuera en la calle con una cacerola de hojalata en la mano, o si usted lo tiene en la mano, es un pandero, si es un obrero de misiones. No quiere usted ser un Billy Granja o un Oral Roberts. Espere en el Señor, Él proveerá todo lo que usted necesita. Espere hasta que escuche ese silbo apacible y delicado. Eso es lo que necesitamos, esperar. 41. ¿Qué escuchas tú? ¿Qué oyes? ¿Y qué has escuchado a través de los años? Nosotros hemos tenido milagros. Hemos tenido cosas en las que Dios ha hecho en los hombres esperen. Él ha obrado milagros. Eso jamás cambió el país. Ellos todavía. El pecado está en aumento más que antes y entró directamente por las puertas de la iglesia y la ha destrozado. ¿Qué hicieron nuestros milagros? ¿Qué hicieron nuestras campañas de sanidad? Yo creo en sanidad divina, seguro, pero ustedes nunca pueden enfatizar algo de menor importancia. La sanidad divina es algo menor. Nunca podríamos enfatizar esas cosas. La iglesia debería estar en la madurez. Hemos tenido 20 recios y hemos tenido toda clase de sensaciones, pero ¿en dónde está la iglesia? ¿En dónde estamos nosotros hoy? Aún hay más denominaciones creciendo cada día y colonizando y de todo, y aún siguen siendo los mismos hombres. Lo que necesitamos es esperar hasta escuchar la voz de Dios como individuos, cada hombre y mujer en esta convención. No importa si Jim Jones y el resto de ellos que están con usted, si ellos no lo hacen, usted hágalo de todos modos. Métese en una cueva y espera allí hasta que Dios le hable. No se mueva, Él lo hará. 42. Un mensaje que si el Señor lo permite, Él me dio en mi tabernáculo hace unas noches, y cuando regresé de California y yo estaba hablando sobre ello, de lo que era el nuevo nacimiento, y prediqué hasta cierto punto en que caí bajo convicción. Al día siguiente salí para mi cueva. Hay una señora que le habló a uno de mis asociados, aquí el señor Mercer, allá en el campo. Yo había estado de pesca con su esposo. El hermano Bosworth me había contado un pequeño chiste. Yo se lo conté al esposo de ella. Era una cosita sencilla, pero yo, tan sencillo como yo dije, un muchachito estaba parado, mirando dentro de la cuna donde estaba su hermanito, el cual había nacido un par de días antes de eso, y sus piececitos estaban estirados hacia arriba, y sus encías colgando hacia arriba, así, y él estaba berreando y armando un alboroto, y la madrecita miró al niñito que estaba parado allí, y este dijo, «Mamá, ¿tú dijiste que este bebé vino del cielo?» Dijo, «Sí, hijo». Dijo, «Bueno, con razón lo echaron fuera». 43. Bueno, eso para mí fue solo un pequeño chiste, pero yo se lo conté a un hombre y este fue y se lo contó a su esposa, y su esposa dijo, ¿quiere decir que la hermana Branja contaría un chiste? Bueno, ¿ven ustedes? ¿Estuvo mal que yo lo hiciera? Seguro que sí. A nosotros a veces se nos pasa por alto las cosas. Pablo dijo, si el comer carne hace tropezar a mi hermano, no comeré más carne mientras el mundo permanezca. Bueno, el hombre trata de justificar el asunto, dijo. En las reuniones del hermano Branja, dijo, él se pone tan nervioso y bajo la unción y viendo visiones y cosas al grado que él tiene que relajarse. Ella dijo, pero usted no es el hermano Branja y usted no tiene esa clase de reunión. ¿Ven ustedes? Eso pone una piedra de tropiezo. Tenemos que vigilar lo que estamos haciendo. Y Dios nos va a juzgar por la manera en que actuamos y por lo que hacemos. A mí no me importa si tenemos vientos fuertes y poderosos y sanamos enfermos y lo demás. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, ¿No eché fuera demonios en tu nombre? ¿No he hecho muchas obras poderosas? Y él dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad, yo ni siquiera los conocí. Yo no deseo pararme con ese grupo. Si hay alguna cosa en mi corazón, yo quiero ser honesto cuando me pare delante de Dios. Párrafo 44.
Eso me reprendió. Luego, cuando estaba predicando, yo he estado bajo una investigación de impuesto por mi iglesia y por mis compañeros. Me puso en una sudadera y por casi 6 meses yo casi tuve que desenterrar la partida de nacimiento de mi abuela para el gobierno. Y estos contrabandistas y fabricantes ilegales de licor y demás se salen con la suya, y apostadores y gente fabricante de cigarrillos. Y ustedes, fumadores de cigarrillos, ¿no les das vergüenza? ¿No vieron ustedes en la, creo yo, revista Selecciones? Yo quizás no tenga la cifra correcta, pero creo que son 133,000 que van a morir este año por fumar cigarrillos. Y eso, la mayoría, el 90% de esos son gente que supuestamente asiste a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Hemos caído en alguna parte. 45. El domingo yo iba por la calle y había un predicador parado allí orando. En un más debajo de donde yo vivo, ellos habían formado una pequeña liga, digamos, para tomar los muchachos y darles una liga de béisbol. Y ellos tenían un predicador parado allí bendiciendo el terreno. Cuando yo tenía 17 años de edad, yo era un jovencito muy activo. Yo tenía mi puesto y estaba jugando para la iglesia metodista en la liga de una iglesia. Y cualquier muchacho que aún jugaba béisbol los domingos no podía jugar con la iglesia. Y ahora, aquí están parados esos mismos predicadores bendiciendo el lugar. ¿Qué ha sucedido de alguna manera? ¿Nos han llevado a algún lado nuestros vientos recios y fuertes? ¿No ha llevado a alguna parte nuestros truenos y relámpagos y sangre y todo lo demás? ¿Nos ha hecho más dulce y humilde delante de Dios? Necesitamos volver a la presencia de Dios nuevamente. Exactamente correcto. Es que nos volvemos tan sueltos y confiamos en asociaciones y cosas. Volvámonos a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje que escuchas, Elías, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1959. Continuamos. Párrafo 46 dice, yo me sentí reprendido parado allí en el púlpito. Voy a confesarlo aquí mismo, pues ya me ha perdonado. Yo estaba comiendo mi almuerzo y sonó el teléfono. Era un número privado. Y nosotros tenemos una contestadora. Y el teléfono sonó. Y yo pensé que quizás era alguien que me conocía. Y mi esposa entró y puso su mano sobre el teléfono. Dijo, son esos agentes del gobierno otra vez. Oh, parecía que la cabeza me iba a estallar. Yo estaba tan nervioso y preocupado. Tuve que desenterrar esto y desenterrar aquello. Y así todo enredado. Y luego en la iglesia que los diáconos hagan una cosa y los síndicos otra cosa. Yo estaba tan cansado. ¿Y saben lo que hice? Yo dije, diles que no estoy aquí en este momento. Y salí de la casa y me fui a la parte trasera de la casa. Cuando entré de nuevo, mi esposa me miró y ella es un amor. Ella dijo, Billy, ¿estuvo eso exactamente correcto? Yo dije, claro que sí, yo no estaba aquí adentro en ese momento. ¿Ven ustedes? Algunas veces uno actúa como si es la verdad cuando todavía es una mentira. Dios no quiere que nosotros mintamos o que digamos mentiritas blancas o que andemos con evasivas. Todo tiene que estar correcto y bien alineado. Eso me redarguyó. Yo pensé al respecto toda la tarde. Yo fui a orar por alguien, pero no pude orar por ellos. Párrafo 47. Escuchen por un momento. Si nuestro corazón no nos reprende, pero si hay algo en su corazón que lo condena, vale más que enmiende esa cosa. A mí no me importa que usted simplemente no puede operar bien. El Espíritu Santo no puede lidiar con usted cuando usted tiene prejuicio y egoísmo y todas esas cosas en usted. El Espíritu Santo nunca lo puede bendecir a usted. Usted pudiera recibir algunas emociones intelectuales, algún entusiasmo. Permítanme explicarles algo. Por ejemplo, cuando una mujer se casa y ella teme que no va a tener un bebé, ella no lo tendrá. No, pero dejen que vaya y adopte un bebé y entonces ella tendrá uno.
Ahora, las estadísticas muestran que 9 de cada 10 hará eso porque su cuerpo entra en la emoción correcta. Ahora, vean ustedes, si pregúntenle a su doctor si eso no es correcto, porque eso lo pone a ella en la actitud correcta. Párrafo 48. Job dijo, las cosas que yo más temía han venido sobre mí. Vean, ustedes no, ustedes quieren estar por encima de todo, donde no hay condenación ni nada en ustedes. Ustedes tienen que venir como verdaderos cristianos. Vivan en la presencia de Dios. Vivan diariamente, a cada hora, momento a momento. No digan nada, no hagan nada, no vayan a ninguna parte. Todo lo que ustedes hagan, permitan que sea como Cristo. Todas sus acciones. Dios no demanda que nos abstengamos absolutamente de todas las cosas del mundo. Separación. El mundo desea mezcladores. Ellos irán a bañarse en la playa o tendrán un juego de barajas en el sótano. Junco en la iglesia. Déjenme decirles, Dios quiere separadores que separarán a hombres y mujeres del pecado. Escuchen, eso condena. Párrafo 49. Permítanme mostrarles algo. Digamos que, por ejemplo, en ese momento, ahora mismo son 10:15 de mi hora. ¿Qué si José aquí, lo cual yo sé que no lo haría, pero qué si dentro de una semana que él no fuera cristiano y él quisiera defender a un amigo suyo? Y entonces él tratara de decir que él estaba en Filadelfia en este momento, la noche del jueves 8 o 10 o lo que fuera, 9. El 9 de junio a 10:15, él estuviera en Filadelfia, porque él tiene que defender a ese amigo. Muy bien, ellos toman su palabra al respecto. Él dice, yo juro solemnemente. Vean, él puede decir eso intelectualmente, pero en lo profundo de su alma, él sabe que está mal. Así que ellos lo someten a juicio. Y ellos le preguntan, señor Bose, ¿jura usted solamente que usted estaba en Filadelfia en cierto y determinado lugar el jueves en la noche, el 9 de junio de 1959? Yo juro solemnemente que yo estaba aquí mismo con mi amigo, aquí mismo en cierto y determinado lugar. Dice, vayan y busquen el detector de mentira y sujétenselo de sus muñecas. Le dice, señor Bose, ¿levantará usted sus manos y jurará eso? Él dice, ahora yo tengo que hacer que se vea bien. Él puede mostrar una carrota. Sí, señor, mi excelentísimo amigo. Yo juro solemnemente aquí que yo estaba en cierto y determinado lugar aquí, en Filadelfia, esa noche. Y ese detector de mentira estaba diciendo, él está diciendo una mentira. ¿Por qué? Intelectualmente, él estaba tratando de hacer que se mirara bien. Él estaba hablando correctamente, pero su corazón dice, no, eso es su alma. Allí es donde Dios vive. El hombre no fue hecho para decir una mentira. El hombre fue hecho para decir la verdad. Sí, y si usted no puede desechar un viejo prejuicio y egoísmo, ¿cómo espera usted que Dios alguna vez conteste la oración? ¿O usted pudiera hablar en lenguas y saltar sobre los asientos y gritar y golpear los panderos y hablar de su vecino allá afuera? Nunca espere usted que Dios le conteste la oración. Oh, sí, eso es correcto. Párrafo 50. Así que cuando yo empecé a orar por un bebé enfermo, fui a poner mis manos sobre él y el Espíritu Santo dijo, ¿qué tal aquello de que tú no estabas en la casa? Yo, ven ustedes. Si hay una vibración, si hay algo al imponer las manos, si uno no está bien con Dios y hay una reprensión allí, uno sabe en su propio corazón que Dios no le va a responder. Ahora, esa es la verdad, mis hermanos. Bueno, yo me sentí tan reprendido que ya no quise nada más de él. Cerré la puerta y me fui a mi cueva. Todos ustedes saben que yo tengo una cueva. Y me quedé allí en esa cueva. Lloré, yo dije, Dios, hay gente enferma viniendo. Siento mucho que dije eso. No solamente mentí, sino que hice que mi esposa mintiera. Ella dijo que yo no estaba allí dentro. Ella no lo habría dicho por nada si yo no lo hubiera dicho que lo hiciera. Y yo estaba muy frustrado. Nosotros no necesitamos estar frustrados por nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Usted no tiene que poner nada en la oscuridad.
nada que sea sospechoso. Párese allí y sea veraz. Amén. Párrafo 51. Y si usted sabe que debería nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo y tener una experiencia como lo que ellos tuvieron el día de Pentecostés, pero usted permite que alguna iglesia lo esconda detrás de algo que usted sabe que es la verdad, nunca espere usted que Dios conteste su oración. Él no lo hará. Eso es correcto. Mi iglesia no habla y mi iglesia no. A mí no me importa lo que crea la iglesia. Es lo que dice Dios. Usted sabe que tiene que nacer de nuevo y usted tiene que ser como Cristo. Y si usted todavía no tiene esa experiencia y toda condenación del mundo y demás cosas no se han ido de usted, regrese a la cueva o al enebro rápidamente. Métase a la cueva tan pronto pueda y escuche y vea qué puede oír. Usted oirá algo más que un viento recio. Oirá algo más que una sensación o una sanidad divina o una sangre y fuego y humo o lo que sea que ellos tienen. Todas estas cosas aconteciendo o una iglesia grande o unirse a esto o llamar a una secta o algo a lo cual pueden unirse. A una organización, usted oirá una voz que le hablará. Usted oirá a Dios descender dentro de esa alma y hacerle confesar todo e ir a enmendarlo. Párrafo 52. Para terminar, quiero decirles lo que sucedió. Yo nunca he dicho lo que sucedió. No lo diré, porque Satanás no puede captarlo mientras que esté en mi corazón. Dios vive allí. Pero si lo digo, él oirá y bloqueará todos los caminos. Eso ha sido mi problema. Yo he amado tanto a la gente a tal grado que les digo todo y dejo que salga. Pero esta vez me lo estoy reservando. Ahora, ustedes no saben nada acerca de ello. Sucederá con la primera cosa. Ustedes lo verán. Y yo había estado por allá orando. Yo dije, Dios, yo ni siquiera soy digno de ser tu siervo. Yo parándome allí con un hombre a quien amo. Y luego contarle un chiste que podría una piedra de tropiezo en su camino. Y sin embargo, yo estoy en contra del chistear. Esas cositas, yo pensaba, yo simplemente me estaba relajando. Nosotros estábamos pescando. Yo dije, ¿sabes lo que el hermano Bosworth me dijo? Y él, yo le conté a él ese pequeño chiste. Vean, eso redundó en mí, porque Dios ya me estaba preparando en ese momento para sacar esa cosa de mí. Uno tiene que hacerlo y se va a orar por los enfermos y poner sus manos sobre. Es un detector de mentiras. Eso detectará y lo hará decir la verdad, ya que dirá si usted está mintiendo. Si usted está mintiendo, ¿y qué le sirve a usted poner las manos sobre los enfermos y pedir por sanidad? Ustedes tienen que ser honestos, amigos. Eso es correcto. Párrafo 53. Me da vergüenza decirlo delante de la iglesia, pero lo hice. Y entonces cuando Dios me perdonó, y yo había estado allí dentro llorando un ratito, entré allí a esa vieja cueva con todos mis muebles allí. Yo nunca puse nada de eso allí. Yo simplemente encontré la cueva. Los agentes federales jamás me encontrarían allí. No, yo subía por arroyos y por valles y cruzaba riachuelos. Ellos nunca la encontrarían. Uno tiene que venir por un árbol, bajar en árbol. Estaba debajo de las raíces y así entrar a la cueva. Y allí dentro hay un altar, vidriel, una cruz hecha de piedra, una losa grande. ¿Cómo es que fue cortada? Yo no puedo decirlo. Y hay dos pedazos puestos allí para formar la cruz. Un sitio para yo acostarme. Un hueco en la roca como así. Tan perfecto como pudo ser. Yo voy a orar allí. Y luego después de que mis pecados... Yo sabía que me habían sido perdonados. Salí hacia afuera. Y yo siempre... A medida que entran en la hendidura en la cueva... Hay una gran roca grande, casi la mitad del grande. Es dos hasta tres veces del tamaño de ese, como del alto de ese piano allí. Y yo me paro sobre esa roca y miro siempre hacia el este. Hay una gran región montañosa así, y yo miré hacia el este.
Y me paré allí sobre esta roca justo enfrente de mi cueva y adoré al Señor. Párrafo 54. Oh, yo simplemente lo adoré a Él hasta que lloré. Eran las 3 de la tarde. Yo estaba parado allí afuera y dije, Dios, perdóname, no me importa si me cuesta la vida. Yo dije, perdónala a ella. Yo fui el culpable de que ella lo dijera, Señor. Ella no lo hubiera dicho, pero yo no debía haber dicho eso. Yo debo vivir mejor que eso, saliendo aquí a orar por tus hijos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Tú me reprendiste y yo sabía que tú no me ibas a contestar hasta que ese pecado fuera confesado y enmendado. Y yo llamé al hombre y enmendé la cosa. Dije, yo mentí. Hice que mi esposa mintiera. Perdóneme por eso. Mi esposa dijo, está bien, reverendo Branham. Me imagino que usted está muy nervioso. Yo dije, sentía como que la cabeza me iba a explotar. Pero eso no es excusa. No me da derecho a mentir. Yo debo decir la verdad sin importar cuánto duela. Para pues 55 por ciento. Entonces, ¿qué? Yo me paré allí, estaba llorando y dije algo así. Yo dije, Señor, una vez Moisés quería saber cómo eras tú. Y tú lo llevaste a una hendidura en la roca. Y lo escondiste allí. Y cuando tú pasaste por allí, Moisés dijo que se veía como la espalda de un hombre. El follaje es muy denso. El sol estaba descendiendo a lo largo detrás de mí así. Y yo miraba hacia el este. Tenía mis manos levantadas, tan quieto a más no poder. Y me fijé que allí en los arbustos empezó a soplar un vientecito. Bajó por los arbustos y pasó frente a la cueva junto a mí. Y siguió por el lado. Yo nunca olvidaré aquello mientras viva. Oh, Dios, permíteme quedarme quieto. Escóndeme en la hendidura de la roca, Señor. Yo quiero escuchar ese silbo apacible y delicado. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de esta lectura gloriosa. Continuamos el mensaje que escuchas de Elías, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 56 al 65. Amén. Mensaje que escuchas, Elías. Párrafo 56. Cuando supe que había sido perdonado, yo vi esas hojas moverse y ese vientecito. No un viento soplando en todas partes, solo un vientecito, como el que yo escuché cuando era un muchachito en los arbustos. Uno tiene, ese viento bajó a un lado y iba pasando muy suavemente. Pasó cerca de donde yo estaba así y las hojas se estaban moviendo. Pasó al lado de la cueva y bajó. ¿Qué significaba eso para mí? Era aquel mismo viento cuando yo tenía 7 años de edad, acarreando agua para el alambique. Se encontró conmigo allá en el arbusto aquel día. Sopló en esos arbustos y dijo, nunca fumes, beba, ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera. Hay una obra para ti cuando tengas mayor edad. Párrafo 57. Hermano, ¿qué escucha usted en todo esto? ¿Escucha usted bastante ruido como para formar una organización? ¿Quiere usted usar un saco eclesiástico? ¿O desea usted esperar por ese silbo apacible y delicado que crecerá y le hará lo que usted debería de ser? ¿Le hará un verdadero cristiano? Piénselo. ¿Qué escuchas, Elías? ¿Qué escuchas, Chicago? Esperemos por el silbo apacible y delicado en esta convención. Inclinemos nuestros rostros ahora por un momento. Me pregunto si los miembros del cuerpo de Cristo que están aquí esta noche, miren, deténganse por un momento y piensen, usted miembro de iglesia, ustedes que son miembros del cuerpo de Cristo, sin importar a qué iglesia asisten, eso nada tiene que ver con ello, pues hay corrupción en todos ellos, al igual que hay en la ciudad. Pero, ¿a cuántos les gustaría decir, Dios, en cuanto a mí,
durante el tiempo de esta convención, yo quiero esconder mi alma en la hendidura de la roca. Yo voy a esperar allí hasta escuchar un silbo apacible y delicado que me unja y me haga un verdadero testigo para ti, que me dé tal amor, tal nacimiento. Ahora, con cada rostro inclinado y todos los ojos cerrados, estos son laicos y miembros de iglesia. Levantaría usted su mano y dirá, Dios, acuérdate de mí. Ponme en la hendidura y háblame en un silbo apacible y delicado. Yo he escuchado los vientos recios, he escuchado los truenos, los relámpagos, pero yo quiero escuchar un silbo apacible y delicado que me ungirá y me enviará a mi puesto del deber como una persona diferente. Dios le bendiga. Hay el 90% de esta audiencia con sus manos levantadas. 58. Oremos. Oh, Señor, aquí están ellos. Perdóname, Señor. No fue mi intención decirlo de esa manera. Aquí estamos nosotros, Señor. Tan cierto como estoy parado aquí, Dios, yo creo que tú estás llamando a tu iglesia a una cueva ahora para hablarles. Y, Señor, no tiene que ser necesariamente una cueva hecha, como en la que se escondió el profeta, pero puede ser una cuevita en nuestra memoria. Puede ser una cueva en nuestra alma donde podemos meternos, detenernos y tomar inventario, mirar alrededor y luego escuchar para ver qué podemos oír. Y hemos escuchado el viento y estamos agradecidos por ello. Hemos escuchado los vientos recios y hemos escuchado los grandes avivamientos y hemos visto los milagros del Monte Carmelo y hemos visto la derrota. Y Señor, estamos cansados en esta noche, estamos nerviosos, te necesitamos, estamos aquí debajo del enebro. Aliméntanos de tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Entonces llévanos desde aquí, en este momento, Señor, a la cueva y permítenos escondernos allí en la hendidura de la roca hasta que escuchemos ese silbo apacible y delicado. Y que esta convención no estalle necesariamente en un gran grito de jubileo, sino que se convierta en una experiencia, en un llorar y en un arrepentimiento y en un espíritu de avivamiento en los corazones de los hombres que los reviva, que los traiga de nuevo a Dios y a esa humilde experiencia como la noche en que fuimos salvos, Señor. 59. Confesamos nuestros pecados. Somos honestos. Nosotros lo confesamos delante de Dios y delante de los hombres. Señor, cuando pienso en lo que le dije a mi esposa allá, diles que no estoy en casa. Yo estoy afuera en este momento. Yo no estoy aquí justo en este momento. Señor, eso me redarguyó, pero tú me perdonaste por ello y yo tengo mejor conocimiento ahora. Oh, endulza nuestras vidas, Señor. Derrama el aceite y el bálsamo de Galaad y la unción, Señor. Y unge nuestras almas con tu bondad y tu misericordia para que podamos escuchar a Dios hablarnos nuevamente. Concédelo, Señor, para cada uno que está aquí y para otros alrededor de la nación. Nosotros hemos visto, Señor, que el trueno y el viento y los terremotos y no ha traído los resultados, Señor. Ellos todavía están queriendo formar más denominaciones y romper y colonizar y separar a los hombres unos de otros. Dios, permítenos quedarnos quietos hasta que escuchemos la voz del Dios, la cual funde nuestras almas el uno con el otro. Concédelo, Señor. Escúchanos y perdónanos y danos ese espíritu para que podamos vivir día a día. Párrafo 60. Sana la enfermedad de nuestro medio, Señor. Aquellos que están aquí, que no se sienten bien. Padre, oramos que ni siquiera tengan que esperar hasta el servicio de sanidad del viernes por la noche, sino que ellos puedan, que ellos ahora mismo, en esa dulzura y allí en la hendidura, puedan ellos oír la voz de Dios diciendo, yo soy Jehová.
que sana todas tus dolencias. Y entonces no será un correr por líneas de oración y por diferentes lugares y evangelistas poniendo las manos sobre ellos, sino que será una experiencia que ellos siempre, que ellos sepan que algo ha sucedido. Concédelo, Padre, pero sobre todas las cosas, perdónanos por nuestros delitos. Queremos pararnos irreprensibles en aquel día, porque pedimos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Párrafo 61. ¿Pudiera usted tocarme ese himno? ¿Me escucha? Ser como Jesús en la tierra. Yo quiero ser como Él. ¿Lo sabe usted? ¿Es eso lo que usted quiere ser? Claro que sí. ¿Cuántos se saben el canto? Vamos, muy bien. Cantémoslo ahora en adoración. Ser como Jesús. Ese es mi deseo. Yo quiero su espíritu. Es algo que ustedes no pueden limpiar sus manchas. Así como un leopardo no puede quitar sus manchas lamiéndolas. Ustedes no lo pueden hacer. Adorémosle y digámosle que quite toda conciencia de pecado, toda incredulidad, y establezca ese algo dentro de nosotros que sepamos en dónde estamos parados, que no hay pecado estorbándonos. Y Dios contesta la oración. Y nosotros sabemos que esa es la verdad. Pero si nuestro corazón nos reprende, entonces Dios no nos escuchará. Si hay alguna reprensión, quítala, Dios. Cantemos ahora. Si pudieran ayudarme, denos un tono. Si usted no se lo sabe, está bien. Le daré uno que podamos cantar entonces. Un buen canto antiguo de alguna clase. Yo siento que el Espíritu quiere que le adoremos en canto en este momento. ¿Se siente usted así? Me gustaría cantarle algo al Señor Jesús. Algo y hacerlo a Él. 62. Ustedes saben, es cantar. Ustedes saben, el profeta dijo, él estaba todo perturbado. Elías estaba. Y él dijo, si no fuera porque respetara la presencia de Josafat, yo ni siquiera te miraría. Pero sin embargo, tráiganme un tañedor. Y él comenzó a cantar y a tocar ese instrumento. Y cuando lo hizo, entonces el Espíritu de Dios vino sobre el profeta. ¿Recuerdan el relato o no? ¡Oh, qué maravilloso es ser como él! ¿Cuántos se saben el canto antiguo? Lugar, lugar, hay lugar en la fuente para mí. ¿Cuántos se saben ese? ¿Usted se sabe ese, hermana? ¿Ese? Ah, ¿cómo dice? ¿Usted se lo sabe? Ahora, fíjense, ustedes pueden tener todos los cantitos que ustedes deseen, los coritos. Ellos están bien, pero para mí, déjenme con estos. Yo creo que ellos son, cuando él toma la pluma y comienza a escribir sobre 63, ¿cuántos se saben ese viejo canto, más cerca, mi Dios de ti? Ese es uno antiguo. Yo amo ese también. Denos un tono para ese, hermana. Más cerca, mi Dios de ti. Usted dice, eso es un funeral. Pues necesitamos uno, ¿correcto? Yo quiero que todos los pecados que están en mí, que están vivos en mí, que mueran. ¿Ustedes no? Hasta que ustedes sean quebrantados, jamás podrán ser moldeados bien. Oh, cuán maravilloso es ese canto. Más cerca, mi Dios de ti. Más cerca de ti, aunque sea una cruz que me levante. Falta texto. Más cerca, mi Dios de ti. Más cerca, mi Dios de ti. Más cerca de... Cerremos nuestros ojos ahora y levantemos nuestras manos y cantémoslo. Más cerca, mi Dios. Dios Padre, moldea nuestros corazones de manera diferente, Señor. Si hubiera pecado entre nosotros, sácalo de nuestro medio. No nos importa en qué nivel tenemos que venir, Señor. Si tenemos que ser llamados cualquier cosa, ser despreciados y rechazados, simplemente permítenos estar cerca de ti, Señor. Párrafo 64. Oh, Señor, te amamos, Padre. Dios, perdónanos. Uno de estos días, Señor, si tú tardas, estaremos bajando por los pasillos aquí, distintos, hablando, conversando. Oh, perdónanos ahora, Señor, por nuestras faltas. Te adoramos,
Somos como niños, Señor, adorando en el Espíritu. Permite que esa pequeña brisa, ese viento en el cual Dios estaba frente a la cueva aquel día del cual acabo de hablar, permite que pase por cada corazón aquí, Señor, que el silbo apacible y delicado hable, que diga que nuestros pecados son perdonados mientras esperamos, Señor, en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo no sé la opinión de ustedes. Cada persona tiene su opinión, pero para mí esto es cuando Cristo viene, ese sentir dulce y humilde para mí. Para mí ese es el silbo apacible y delicado que habla mucho más fuerte que el viento recio y poderoso. Honestamente, en su corazón, ¿creen ustedes que eso es verdad? Ciertamente que lo es. Párrafo 65. Ahora, alguien sentado cerca de usted, tome la mano de ellos ahora. Cantemos eso otra vez. Estreche manos con alguien cerca de usted mientras que nosotros... Mientras que cantamos eso, más cerca mi Dios de ti. Estreche manos con alguien. Sé que todas las distintas iglesias están aquí en este momento. Cantémoslo otra vez. Más cerca mi Dios de ti. Más cerca de ti. Aunque sea una cruz que me levante. Con todo eso mi canto será. Más cerca mi Dios de ti. Más cerca mi Dios de ti. Más cerca mi Dios de ti. Dios conceda que ustedes nunca salgan de esa actitud en la que están ahora. Permanezcan dulces ante Dios. Esperen su voz, esa vocecita tierna y dulce que habla, la cual expulsará toda su culpa y vergüenza, la sangre de Jesús. Dios les bendiga ahora. ¿Hay algo más que usted quiera decir, hermano Joseph? Muy bien. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje titulado ¿Qué escuchas, Elías? Este mensaje fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Gloriosos mensajes, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Mientras consideraba mi camino. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Mil disculpas, mis amados hermanos. A ver, confirme, hermana Rosalia. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Iniciando este nuevo mensaje, mientras consideraba mi camino. Párrafo 1. Muchas gracias, mis hermanos. Ciertamente es bueno estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Yo aprecio eso. Me hace sentir bien cuando uno se siente bienvenido. No hay nada más dulce que entrar en un lugar donde uno se siente bienvenido y como en casa. Y estaba pensando cuando estaba parado allí en la bondad del pueblo, la bondad de Dios y del pueblo. Hace unos momentos escuché ese mensaje salir y al Espíritu Santo hablar eso, que escucháramos el mensaje y luego ir a estos hermanos levantarse y decir esas cosas. Sencillamente me hace sentir muy bien. Párrafo 2. Luego, hoy me tocó ver algunos de los anuncios, como el hermano Joseph le dijo a ustedes anoche. Yo llegué como corriendo esta vez. Yo estaba programado para ultramar en este mismo tiempo, pero fui rechazado por razón de una investigación de impuestos por la que estoy pasando en estos momentos allá en mi iglesia. Y la fundación de la iglesia, como es que tenemos que tener un número del gobierno y demás, lo cual nosotros no sabíamos, ya que el tabernáculo es un tabernáculo interdenominacional y no sabíamos que uno tenía que pasar por todo ese lío. Pensábamos que simplemente éramos una iglesia y
teníamos diáconos y pastores y así por el estilo. Pero el gobierno cambia. Ellos cambiaron en el 49, creo que fue. Bueno, en aquel tiempo yo estaba en el campo evangelístico predicando. Yo no supe de sus cambios y de lo que hizo el Congreso. Párrafo 3. Como dije anoche, estábamos hablando acerca de cápsulas espaciales y de lunas, pero no podíamos ni siquiera cuidar de lo que tenemos aquí abajo, mucho menos ir a algún otro lado, o yo no puedo de todos modos. A como se ven las cosas, no estamos haciendo un buen trabajo al respecto, pero como nación o como pueblo. Párrafo 44. Pero luego vino otra cosa grandiosa. Mientras me fijaba en eso, en el anuncio, le dije a Joseph hace unos momentos, hermano Joseph, yo cometí un error terrible anoche. A mí no me gusta tener una reunión sin tener un servicio de sanidad, al menos una vez durante la convención. Y yo, nosotros lo pusimos para el viernes en la noche. Y luego tomé el anuncio y el hermano Grant, mi bondadoso y precioso hermano y amigo, iba a tener un servicio esa noche para buscar el Espíritu Santo. Y vaya, yo no quisiera quitarlo de eso. Y Joseph dijo que el hermano Grant había sugerido eso y quiso gustosamente darlo para una noche para orar por los enfermos. 5. Yo ni siquiera sé si el hermano Grant está aquí. Todavía no lo he visto. Pero que el Señor Dios bendiga a nuestro hermano por su alma valerosa y por la manera en que él tan bondadosamente concedió ese tiempo. Yo le dije que podíamos cambiarlo y tener el jueves en la noche igual que el viernes. Y prosigamos adelante, pues yo pienso que es más esencial que el alma sea salva que toda la sanidad que pudiera ser hecha. Eso es correcto, el alma es la cosa principal, ya que ustedes pueden ser sanados de sus enfermedades. Eso es cierto, y sus aflicciones, y ser curadas, yo sé eso. Pero cuando el alma es sanada, eso es eterno. Pero en cuanto a la sanidad del cuerpo, usted puede enfermar otra vez. Pero el alma es la cosa principal. 6. Pues, ¿intentó usted alguna vez ponerle un valor a lo que es la vida eterna? ¿Qué podría usted dar por ella? Si pudiera volver a ser un muchacho de 19, 20 años de edad, y tendría todo el mundo y viviera 500 años sin enfermedad ni vejez, o vivir otro 10 años más y tener toda clase de problemas y mendigar por mi comida y ser perseguido y martirizado al final, pero tener vida eterna, yo escogería eso. Pues cuando se acaben los 500 años, todo habrá terminado, pero con vida eterna eso nunca terminará. Yo viviré en la presencia de Cristo para siempre. Nosotros sencillamente no sabemos lo que hay envuelto en ese tesoro que Dios nos ha dado. 7. Hermano Rasmussen, ciertamente que es bueno verle otra vez esta noche. Realmente no hemos podido tener mucho compañerismo juntos y con los diferentes ministros, pero pienso que vamos a tener un desayuno muy pronto y entonces quizás podamos estrechar manos unos con otros y tener algún tiempo de compañerismo con todo este excelente grupo de hombres que constantemente están persuadiendo y pidiendo cada año que vengamos a su compañerismo. Me hace sentir muy bien. Párrafo 8. Mi esposa también quería darle las gracias a todos ustedes por su bienvenida anoche. Ella no pudo venir anoche. Nosotros tenemos un niño, José. ¿Cuántos de ustedes se me recuerdan diciendo que José vendría años antes que él llegara aquí? El Señor me mostró que él iba a venir 6 años antes y él es todo un muchacho. Ella es una mujer pequeña. Párrafo 9. Yo estaba hablando aquí hace algún tiempo y en una reunión hispana y dije, esta es una reunión internacional. Dije, yo soy irlandés, mi esposa es alemán, mi bebé es indio y yo le estoy hablando a hispanos. Después una niñita hispana me dijo, hermano Branja, ¿no cree usted que su bebé es un poco pálido para ser indio? Yo dije, solamente un indio en acción. Realmente es todo un muchacho. Párrafo 10. Es un poco tarde, así que no tomaremos mucho tiempo. Y que el Señor nos bendiga ahora mientras inclinamos nuestros rostros para hablar con Él. Bondadísimo Padre, no podemos
encontrar palabra para expresar lo que sentimos en nuestro corazón, como fue dicho por uno hace algún tiempo en la reunión, que él podía hablar en 7 idiomas diferentes. Él podía hablarlos fluidamente, pero cuando él se acercó a ti una noche, él no podía encontrar palabras para expresar cómo se sentía. Y entonces tú le diste a él un idioma nuevo para que expresara sus sentimientos hacia ti. De esa manera nos sentimos nosotros, Señor. No hay palabras que pudiéramos formar en nuestros pensamientos para decirte cuánto te amamos y para darte gracias por lo que tú has sido para nosotros. Y no pudiéramos ser lo suficientemente reverentes, como tampoco pudiéramos aún pensar suficientes pensamientos profundos para venir a ti para pedirte que continúes estando con nosotros. Oh, te necesitamos, Señor. Como dijo el compositor, te necesito, oh, te necesito cada hora, te necesito. Así nos sentimos nosotros, Señor. Así que acércate a nosotros ahora mientras nos sentamos después de un gran día de pláticas y manifestaciones de tus bendiciones. Y venimos esta noche para oír nuevamente la palabra. Te rogamos que tomen las palabras de tu siervo y las hables a los corazones de tu pueblo. Y cuando salgamos esta noche, que nuestros corazones estén tan llenos de tu amor, de tal modo que salgamos de aquí con la determinación para servirte más que nunca en la vida. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Mientras consideraba mi camino. Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con un nuevo mensaje. Mientras consideraba mi camino. Párrafo 11. Si hubiera un peregrino que ha entrado en nuestro medio esta noche, el cual no te conozca a ti en el bautismo de tu espíritu, o tampoco te conozca mediante una convicción de fe, que esta sea la hora en que ellos le digan ese sí, eterno a Dios y rinda su todo. Si eso ha sido hecho, pero ellos aún no han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron, que esta sea la noche en que ellos reciban el don de Dios en su vida. Si hubiera enfermos entre nosotros, Señor, que ellos salgan de aquí esta noche gozosos y dando gracias por nueva fe y salud. Estamos dependiendo de ti, Señor, pues tú has prometido que nos llenarías con cosas nuevas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, habla a nuestros corazones según tengamos necesidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 12. Esta noche he escogido como tema Mientras consideré mi camino. Me gustaría leer algo de la Escritura o un versículo de la Escritura que se encuentra en el Salmo 119 y el versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tu testimonio. David estaba en dificultades cuando escribió este Salmo. Se nos dice que fue en el tiempo cuando Saúl estaba amenazándolo, matarlo, y su casa estaba siendo vigilada. Los hombres de Saúl estaban al acecho, vigilando para ver cuando David saliera. Entonces ellos lo matarían. Y puedo imaginarme esta noche ver a David caminando de un lado a otro, de acá para allá, por el piso, estrujándose las manos. Es usualmente cuando un hombre se mete en problemas que entonces él se volverá a Dios. Es lástima que tengan que requerirse de esas cosas para hacer que el hombre reconozca que él es un pecador o que está alejado de la presencia y la bendición de Dios. Pero Dios lo hace de esa manera. Y puedo verlo mientras él está meditando y de repente la bondad de Dios lo toca y él comienza a cantar fuertemente. Mientras consideré mis caminos, volví mis pies a tu testimonio. 13. Hace unos meses en nuestra pequeña ciudad de Jeffersonville, Indiana, yo fui llamado por una madre para ir a hablar con el juez de la corte, el cual es un amigo personal mío, y para interceder por su hijo, pues él iba a ir a la penitenciaría por robar un carro. Y yo llamé al juez y le dije,
pudiera hablar con usted en la mañana en privado, un poquito antes del juicio. Y él dijo, seguro. Y yo fui a su oficina y toqué la puerta. Y ellos abrieron la puerta. Y él le pidió al hombre que saliera y me dio un buen apretón de manos y dijo, ¿qué tiene en su mente esta mañana, hermana Branham? 14. Yo dije, pues yo quisiera pedirle algo, sabiendo que algún día usted mismo se va a parar delante de un juez justo. Y yo sé que usted tiene que ser honrado en sus decisiones, según lo mejor de su conocimiento. Pero el muchacho a quien usted va a procesar dentro de unos momentos, la madre me llamó anoche y dijo que su hijo solloza sobre su hombro. Y dijo, madre, si tan solo Dios me saca, yo le serviría a él todos los días de mi vida. El juez me miró y dijo, Billy, ¿sabes qué? Yo todavía no he enviado un hombre a la penitenciaría que no quisiera ser un predicador antes de salir. ¿Ven ustedes? Es cuando estamos en dificultades que empezamos a meditar en Dios. Es una lástima que tenga que ser así, pero así es. 15. Cuando Israel se metió en problemas al haber abandonado a Dios y se fueron en pos de ídolos y haciendo cosas que no debían hacer, entonces ellos se volvieron a Dios y clamaron. Ellos sacrificaron ovejas y animales y clamaron día y noche por misericordia. Y entonces lo extraño es que así como pasó con Israel, igual sucede con la iglesia hoy. Dios viene a su rescate y entonces después que todo ha terminado, ellos olvidan todo al respecto. 16. Si Dios fue tan misericordioso para perdonar a un hombre de sus pecados y para darle vida eterna, este debería ser tan reverente delante de Dios todos los días de su vida que nunca volvería a sus pies de los testimonios de Dios. Debería siempre caminar rectamente delante de Dios. Pero sencillamente es de esa manera. Ellos lo hacen así. Nos conviene a todos nosotros, mientras no estamos en dificultades, buscar a Dios. No es bueno esperar hasta que nos metemos en problemas y entonces buscar a Dios. Pues está escrito que Él es un pronto auxilio en las tribulaciones. 17. Pero recuerdan una historia. Mi esposa allá atrás la recuerda más que yo, me supongo. En nuestra luna de miel yo tuve que hacer un pequeño tiempo doble. Mientras estábamos en nuestra luna de miel, nosotros no teníamos sino solo un poco de dinero. Así que yo le llevé a Nueva York para que viera las cataratas del Niágara. Y mientras estábamos allá, yo me fui de cacería y yo le dejé en un pequeño cobertizo una mañana. Y pensé que yo era un indio demasiado bueno como para llegar a perderme en el bosque. Y me alejé diciéndole que regresaría a cierta hora. Y ella era una joven de la ciudad y nunca en su vida había estado en las montañas. Y le dije, ponte a asar unas patatas sobre el fuego y tendremos patatas horneadas, asadas, con sal y pimienta y ponla algo de mantequilla. Dije, tendremos un verdadero jubileo. Regresaré a las 2. 18. Y puse mi mano sobre la cabeza de Billy, el cual en ese tiempo era apenas un niñito, como de 5 años de edad, y me fui por el bosque, paseando a través del gran bosque gigante. Estaba siguiendo una huella de oso. Al poco rato noté algo al otro lado de la loma, y crucé otra loma, y luego otra loma, y llegué hasta abajo, lo cual lo llaman los gigantes. Eso queda en las montañas Adirondack. Y maté un venado enorme y dije, eso es mejor que el oso, ahora volveré a casa. Y mientras notaba las nubes de tormentas estaban colgando bajas. Y dije, ahora yo bajé en esta dirección. Ahora cualquiera que haya estado en el bosque sabe que cuando vienen las nubes de tormenta es tiempo de sentarse, ya que se pone nublado y uno no sabe para dónde está yendo. Pero a medida que llegué más arriba pensando que estaba yendo bien, me encontré caminando demasiado lejos tratando de hallar un lugar para salir y regresé a donde había matado el venado. Hice eso 3 veces seguidas. Ahora los indios llaman eso la caminata de la muerte. Uno va caminando en un círculo. Uno piensa que está yendo en una dirección, pero regresa siempre al mismo lugar. 19. La tormenta ya estaba rugiendo, la nieve estaba cayendo y pensé, ¿qué puedo hacer ahora?
Yo tengo una esposa y un bebé en este bosque que nunca en sus vidas han estado en el bosque y ellos morirán esta noche. Normalmente yo hubiera encontrado una cueva y me hubiera metido en ella, esperado hasta que la tormenta hubiese pasado un día o dos. Yo hubiera salido y encontrado mi ubicación y hubiera seguido, pero ellos no sabían cómo cuidar de sí mismos. Y dije, ahora, espera un momento, tú simplemente estás perdiendo la mente. Cuando usted hace eso, le da fiebre y entonces usted está perdido. Entonces usted nunca encontrará su camino de salida. Generalmente se lanza usted mismo a la muerte. Bueno, yo sabía que estaba caminando en un círculo, pero ¿qué círculo era? El viento estaba soplando en mi cara cuando fui a matar al venado. Y entonces, en el camino de regreso, el viento estaba en mi cara otra vez, de modo que no podía distinguir las direcciones generales, ya que el viento soplaba muy fuertemente en la copa de los árboles. 20. Y dije, bueno, voy a ir en la línea de recta otra vez. Y dije, no me desviaré, iré derecho y sé que estoy en lo correcto. Yo soy un montañés demasiado bueno como para llegar a perderme en el bosque. Y salí dándome ánimo a mí mismo, es decir, intelectualmente. No puedo perderme porque soy un cazador demasiado bueno. Y salí, pero empecé a darme cuenta que estaba perdido. Así nos sucede a veces cuando pensamos que nos unimos a una iglesia y que todo está bien, pero hay algo que nos dice que estamos perdidos. Espere hasta que la muerte le toque y entonces verá lo que piensa. Vale más que esté seguro ahora. Y mientras salí, sinceramente en mi corazón, podía oír una voz que me hablaba diciéndome, Jehová es un pronto auxilio en el tiempo de problemas. Y pensé, ahora estoy perdiendo la mente. Entonces me di cuenta que estaba perdido por completo y me arrodillé sobre mi gorra y coloqué mi rifle al lado del árbol y dije, Señor Dios, estoy perdido y te necesito. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Mientras consideraba mi camino, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1959. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje. Mientras consideraba mi camino, 590610, párrafo 21. Y cuando me levanté, dije, ahora iré derecho otra vez. Y cuando di dos o tres pasos, una mano se posó sobre mi hombro y volteé para ver lo que era justo a tiempo para ver las nubes retirarse y ver la torre en la cima de la montaña Huracán. Yo estaba yendo directo hacia Canadá y el Señor me volvió de nuevo hacia la torre. Yo me paré con mis direcciones exactamente hacia esa torre. Lloré y grité las alabanzas de Dios, pues yo sabía que Él había vuelto mis pies hacia el camino correcto nuevamente. Eso fue un gran momento para mí, pero no fue ni la mitad de lo que fue un día cuando Él volvió mi rostro hacia el Calvario, cuando yo estaba perdido. Jamás podré olvidar ese momento. Vengamos mientras estamos en nuestra mente cabal. Párrafo 22. Hace algún tiempo un joven de color entró apresuradamente a la reunión cuando se estaba haciendo el llamamiento al altar. Él vino de afuera y pasó al frente y dijo, yo quiero ser un cristiano esta noche. Pues claro, estamos siempre contentos de ver eso. Y dijo, la razón que quiero ser cristiano es que yo soy excursionista. Y dijo, una vez yo me encontraba de excursión y allá en los bosques del norte, y dijo, me quedé sin dinero. Y dijo, me encontré yo mismo a un campamento maderero donde había una mujer de color anciana que cocinaba, y yo iba a ayudarla a lavar los platos y demás para ella, para así obtener suficiente dinero para continuar. Dijo, nosotros dormíamos en un cuartito
trasero que tenía un pedazo grande de lona para separar la parte de ella de la mía. Y dijo, una noche con mi cabeza debajo de la sábana, yo fui despertado por voces que estaban hablando en voz alta junto a mi ventana. Y yo saqué la cabeza debajo de la sábana y dijo, y escuché a un hombre decir, Jean, volvamos rápidamente a la cabaña, lo más rápido que podamos, pues tal vez seamos arrebatados por completo a la eternidad en los próximos instantes, porque ese tornado se dirigía hacia acá. Párrafo 23. Dijo, entonces yo no podía sino preguntarme cuando salté a la ventana y miré y vi esa nube larga en forma de embudo y simplemente una constante ráfaga de trueno y relámpago y ver cuando el relámpago, los árboles siendo arrancados y esa enorme y larga cola de serpiente venía directo hacia nuestra cabaña. Dijo, yo oí la lona tronar y la anciana dijo, hijo, ven aquí a mi lado, yo tengo una linterna encendida aquí. Y dijo, yo fui allí. Y ella dijo, ¿eres cristiano? Dijo, yo dije, no, yo no soy cristiano. Dijo, ¿alguna vez has orado? Dijo, no, yo nunca he orado. Dijo, bueno, vale más que estés orando, porque estos tornados derriban todo al suelo. Párrafo 24, dijo, reverendo, yo me hinqué al lado de esa anciana, en esa cajita donde estaba la linterna, pero yo estaba demasiado asustado como para orar. Él dijo, yo no podía poner en orden mis pensamientos, y dijo, cada vez que comenzaba a orar, se arrancaba un árbol y golpeaba contra la cabaña, las ventanas se abrían. Él dijo, yo estaba demasiado asustado para orar. Dijo, y miré, la única cosa que podía hacer fue sentarme y observar a esa anciana santa calmada y sin una pizca de preocupación por nada en el mundo, hablando constantemente con alguien a quien ella conocía. Y yo dije, Señor, yo estoy demasiado asustado como para orar, pero si tú me permites vivir, yo oraré después de esto. Párrafo 25, ven. A veces se requiere la dificultad para hacernos comprender, para poner nuestras esperanzas en Dios, entregarnos a Él. Creo que fue Job quien consideró su camino, sus caminos, y él quiso afirmarlos, no solo sus propios caminos, sino los caminos de sus hijos. Y él vino de la única manera de Dios que él hizo para el hombre. El holocausto y debajo de la sangre. Muchos de ustedes están seguros que ustedes han leído la historia de Job. Y él dijo, mis hijos han estado afuera teniendo fiestas y quizás han pecado. Yo haré una ofrenda por ellos. Él quería estar seguro mientras estaba normal y bien. Párrafo 26. ¿Saben? Yo pienso que si madres y padres esta noche, en esta hermosa tierra nuestra, si ellos pasaran más tiempo sobre sus rodillas orando, trayendo a sus hijos delante de Dios mediante la oración, en lugar de estar afuera en estas fiestas bebiendo y andando de acá para allá, tendríamos menos delincuencia juvenil. Párrafo 27. Job vino por la vía de la sangre, el derramamiento de sangre. Ese es el único terreno en que Dios alguna vez tuvo compañerismo con el hombre. Es sobre la base de la sangre derramada. No existe otra manera en que Dios tendrá compañerismo con la gente, únicamente a través de la sangre derramada. En el Antiguo Testamento, Israel tenía que ir a un solo lugar de adoración. Ese era bajo la sangre derramada. Y entonces cuando la dificultad le llegó a Job, él pudo exclamar, yo sé que mi Redentor vive, y en los postreros días, él se parará sobre la tierra, después que deshecha está mi piel, aún en mi carne le he de ver a Dios. Él pudo clamar, aunque él me matare,
yo en él confiaré. ¿Por qué? Él sabía en qué sendero ir cuando estuvo en dificultades. Párrafo 28. Algunos de nosotros vamos a otros senderos en esta edad neurótica en que estamos viviendo. Mucha gente acude al psiquiatra. Cristianos van al psiquiatra y el psiquiatra va a un psiquiatra. Acudamos a Dios. Él es nuestro sanador. Si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos esta seguridad. Dios contesta la oración. Job podía decir con un corazón verdadero, yo sé que mi Redentor vive. Y él consideró sus caminos y se volvió a él. Párrafo 29. David, después que hizo lo malo y tomó la esposa de Urías, el heteo, la hermosa Betsabé, e iba a ser el padre de su hijo, y había hecho que su valiente esposo fuera muerto en la batalla. Pero cuando el profeta Natán vino y le reveló su pecado, entonces David consideró sus caminos y se volvió al arrepentimiento en cilicio y ceniza. Esa es la manera de volverse. Dios lo escuchó. Dios siempre escuchará a un hombre o a una mujer que volverán en sus pies a su testimonio. David era digno de morir y él pronunció su propia muerte, pero Natán le dijo, tú ciertamente no morirás, porque él sabía que David conocía a Dios y sabía que él había hecho mal. Él había deshonrado a la mujer de su hermano. Párrafo 30. Me pregunto esta noche, y no diría esto, pero quizás haya otro David sentado aquí esta noche que es tan culpable como lo fue David. Cuando usted apaga su luz de noche, usted ve el rostro de su hermano, el hombre cuya amorosa esposa usted deshonró o rompió su hogar preparando al lado de su pared. O alguna mujer ve el hogar de la otra mujer, el cual ella rompió, y al salir con el esposo de ella, eso debería llevarlo a usted al arrepentimiento, en cilicio y confesión. Lo que la iglesia necesita esta noche es una confesión, enmendarse para volverse a los testimonios del Señor Dios. Hay misericordia, perdón. Parece que eso perseguirá a la gente. Siguiendo así, sabiendo que usted está caminando horas tras horas ante la misma muerte, ¿por qué seguimos con egoísmo y avaricia y impiedad y con nuestros ojos en las cosas del mundo? Es tiempo de que volvamos a los testimonios de Dios. Mientras consideraba mi camino, volví mis pies a tus testimonios. Amén, amén. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Amén. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Mientras consideraba mi camino, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos del 31 al 35. Dice: fue el profeta Jacob quien había hecho mal y le había mentido a su padre ciego por causa de una primogenitura. Y un día su corazón empezó a anhelar volver a su patria. Y él debió haber pensado todo ese tiempo que la cosa estaba encubierta. Pero cuando empezó a acercarse a casa, él escuchó que Esaú venía a encontrarse con él. Entonces él pensó en sus caminos de engaño y oró toda la noche al otro lado del río. Cuando pensó en cómo él había engañado a su madre, esto lo llevó a orar toda la noche. Dios sabe que eso mismo es lo que necesita la iglesia. Párrafo 32. Yo recuerdo cuando la iglesia solía llamar a una reunión de oración de toda la noche. Y cuando salía el sermón, no quedaba un ojo seco en la iglesia. Todo el mundo lloraba y clamaba ante Dios.
Y hoy parece como que está tan suelta que la gente simplemente sigue viviendo de cualquier manera que ellos quieren. Y aún decir que son cristianos. Yo me pregunto si acaso no nos estamos acercando a casa. Vale más que consideremos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. Párrafo 33. Fue Moisés, el poderoso profeta, quien se había convertido en un pastor de ovejas, que un día estaba vagando por allá atrás de una montaña, por un sendero que habían hecho las ovejas. Quizás era muy familiar para él, pero esa mañana era un poquito distinta a otras mañanas. Parecía que había algo a su alrededor. Ustedes saben, Jesús dijo una vez, si ellos callan, las piedras clamarán. Me pregunto si acaso los ángeles no les estaban predicando. De repente él comenzó a considerar sus caminos. ¿Cómo es que él había sido un fracaso en la vida y había tratado de hallar seguridad mientras que su pueblo estaba en esclavitud? Dios concede que el corazón de cada predicador aquí tenga esa carga. ¿Cómo podemos descansar en Sion cuando el mundo está cubierto de pecado y los miembros de iglesia están viviendo en pecado? ¿Cómo podemos callar cuando la iglesia está hecha a pedazos por credos y denominaciones y la hermandad está separada y la gente se está cansando? Cuando Dios requiere santidad, o nadie será, verá al Señor. Párrafo 34. Moisés empezó a considerar sus caminos. ¿Cómo es que él se había desviado en su propia instrucción y entrenamiento? Y él sabía que había un llamado de Dios en su vida. Pero él había tratado de resolver la cosa a su propia manera. Muchos de nosotros, los predicadores, nos metemos en ese mismo problema. Tenemos un llamado de Dios en nuestra vida y entonces salimos y obtenemos una instrucción que nos dice que los días de los milagros han pasado y que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Que eso fue para los días pasados. Que Dios le permita a usted considerar sus caminos. Ese mismo Dios que escribió esa palabra aún vive y le hace a usted responsable por ello. Párrafo 35, por último. Es incorrecto. Dios es infinito. Y cuando Él habla, tiene que ser perfecto. Él no puede cambiar. No podemos alterar la palabra de Dios. Tenemos que alterar nuestros pensamientos para que cuadren con sus pensamientos. Permitan que la mente de Cristo esté en ustedes. Entonces pensarán como Él piensa. Y a medida que empezó a meditar en esas cosas, puedo verlo ponerse todo nervioso. No hay hombre que pueda entrar en la presencia de su propio pasado que no se ponga nervioso al respecto. Yo ruego que el Espíritu Santo traiga a cada ser humano aquí en este momento de vuelta a su pasado y lo mire y entonces se vuelva a su testimonio. Amén, mis amados hermanos. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje mientras consideraba mi camino a Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 36 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje mientras considerabas mi camino, párrafo 36. Y mientras empezó a pensar, puedo ver a ese anciano de barba blanca suelta, pero él dijo: he arruinado mi vida, ya tengo 80 años. Si yo hubiera pensado en ello cuando era un joven, hubiese hecho lo correcto, pero ahora ya es demasiado tarde. Y las grandes lágrimas cristalinas bajando por su barba blanca. Y en ese momento, cuando él estaba considerando su camino, hubo un ruido como un chasquido al lado de la colina. Y mientras él pensaba en sus caminos, dijo: iré a ver esta cosa que Dios ha hecho. Yo confío que Dios traiga esa zarza ardiendo al alcance del oído de cada persona aquí esta noche, que podamos meditar en sus caminos. Y cambió a Moisés cuando volvió sus pasos del camino de ovejas y salvajes animales para el camino que Dios le había llevado a través del Mar Rojo y de la Tierra Prometida. Pensando en sus caminos, que nos hace bien a pensar en sus caminos. 37. Después que el gallo había cantado tres veces y Pedro miró el rostro del Señor Jesús, él empezó a considerar sus caminos y lo que él le había hecho a nuestro Señor. Y entonces la profecía y la palabra del Señor apareció ante sus ojos, pues él sabía lo que Dios había dicho. Ese mismo Dios que le dijo a él eso, nos ha dicho a nosotros qué hacer.
lo que causó cuando él meditó en la manera que había tratado a Jesús y cómo él lo había negado delante de la gente altiva y cómo él había tratado ser como uno del mundo y trató de actuar como el resto de ellos. Cuando él consideró sus caminos, eso lo llevó a él a la oscuridad para llorar amargamente. Yo creo que ya es hora de que cante el gallo para que la iglesia del Dios viviente se encuentre a solas con Dios y llore lágrimas de amargura y diga: Dios, ten misericordia de mí. Sin duda que hay hombres y mujeres aquí esta noche, jóvenes y jovencitas que necesitan esa misma cosa. Todos nosotros la necesitamos, encontrarnos a solas con Dios, pensar en nuestros caminos a medida que andemos, volver nuestros pies a sus testimonios. 38. Sí, fue Judas, parado allí al lado del sumo sacerdote, listo para recibir su dinero por haber entregado al Señor Jesús. Ciertamente no quisiera yo estar en su lugar, pero hay hombres en esta noche en Chicago aún más culpables que Judas Iscariote. Él allá estaba recibiendo un soborno. Muchos hombres han tomado un salario o un carro Cadillac y enormes casas, vendiéndose así ante los principios de Dios. Tienen vergüenza del movimiento del Espíritu Santo de Dios. Son demasiado altivos y eso les hace que se unan a una iglesia. Hacen eso porque le tienen temor al nuevo nacimiento. 39. Digo esto en una multitud mixta, pero quiero que me entiendan como su hermano. Cuando un bebé nace, si es en el piso, si es en un colchón de paja, o si es en un cuarto de hospital decorado, es un desorden de cualquier manera que ustedes lo tomen, pero trae vida. Eso es lo que es el nuevo nacimiento, es un desorden, pero trae vida eterna, ¿amén? Trae vida, vida. No me importa en qué nivel esté, yo quiero tener esa vida, con tal que vivamos para siempre. Los hombres se unen a las iglesias para evadir eso. Venden sus primogenituras igual que hizo Judas. Párrafo 40. Y él escuchó el tintineo de esa plata a medida que tintineaba en sus manos y clamó: he entregado sangre inocente. Yo no quiero que haya nada así entre mí y el Señor al final del camino. Confío que ustedes tampoco. He entregado sangre inocente. Y él tomó la vía corta, tomó una soga y se ahorcó. Cuando usted medita en su pasado, eso o le conducirá a Dios o le alejará de Dios. Usted quizá tome la ruta del pecado, descarriándose, fumando, tratando de olvidarlo, de olvidarlo fumando. Usted quizás vaya a la cantina y compre un whisky y trate de olvidarlo bebiendo. Cuando usted se corrompió a sí mismo y corrompió a otros y mintió y robó y engañó o niegue el evangelio que uno está tratando de representar para tener galas y parecerse a los demás y actuar como esta gente de hoy. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje mientras consideraba mi camino, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 41 al 45. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje mientras consideraba mi camino, párrafo 41. Dios quiere que usted sea diferente. Él requiere que usted sea diferente. De ser igual de culpable como 30 piezas de plata. Se puede tomar la vía corta, cierto, pero nunca hubo una. Mire los tiempos bíblicos, aquellos que vinieron a él cuando consideraron sus caminos como Pedro. Él halló misericordia. Aquellos que tomaron la vida corta están en la eternidad, allá en alguna parte sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Tome el camino hacia él. Está abierto, correcto. El soldado romano, después de haber traspasado su costado con la lanza y vio el agua y la sangre saliendo, y vio el sol ocultarse a pleno mediodía, las rocas y las montañas ser partidas, y él escuchó el trueno y vio el relámpago sin haber nube. Él se golpeó en el pecho y dijo: ese verdaderamente era el Hijo de Dios. Él consideró sus caminos,
Él se dio cuenta de lo que había hecho y se nos dice que se arrodilló al pie de la cruz. Él consideró sus caminos y se volvió a los testimonios de Dios. 42. Pilato, después de intentar lavar la sangre de Jesús de sus manos, 10 años pasaron y él todavía estaba tratando de quitarse la sangre de Cristo de sus manos. Tal vez de aquí a 10 años usted estará intentando quitarse este mensaje de sus manos, pero él se lavó y se lavó y se lavó y no hubo forma de quitársela, con demasiado orgullo como para volverse al hombre a quien había matado. Él finalmente se lanzó a su muerte allá en Suiza, en un estanque de agua, lo cual es la leyenda que cada Viernes Santo el agua azul voltea. 43. Me pregunto esta noche si usted está considerando sus caminos. Me pregunto si usted ha estado pensando ahí en el fondo de su mente sobre algo que usted ha hecho y el camino que usted ha transitado. Si es así y usted se siente redarguido, no tome la vía corta al ir y unirse a una iglesia o al ir y hacer esto o beber hasta morir o algo así. Bueno, déjeme decirle algo. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Emmanuel y los pecadores que se sumergieron debajo del radual pierden todas sus manchas de culpabilidad. Aquel ladrón moribundo, entre paréntesis, consideró su camino y se gozó al ver esa fuente en su día. Que allí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados desde que por la fe yo vi ese torrente. Que suplieron tus heridas. Amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta que muera. Entonces, en un canto más noble y más dulce, yo cantaré a tu poder para salvar. Cuando esa pobre y ceciante lengua tartamuda repose callada en la tumba, corran a él. Hay un lugar en la fuente para ustedes. Inclinemos nuestros rostros, consideren su camino. 44. Señor, ¿qué podemos hacer? O consideremos nuestros caminos ahora y lo enmendamos. Tal vez antes de la mañana será demasiado tarde. Nuestros corazones estarán palpitando descontroladamente. La muerte se estará encontrando con nosotros. Seremos como el joven de color. Y él, nosotros no pudiéramos orar. Pero mientras que estamos normal, mientras estamos sentados aquí con el canto preliminar sonando, hay una fuente llena de sangre. Podemos nosotros considerar nuestros caminos y volvernos a tus testimonios. Guía nuestros pies a esa senda de vida, esa senda ensangrentada que Jesús transitó desde el pretorio de Pilato hasta el Calvario. Que podamos negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguir en pos de él a medida que meditamos, que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones y que podamos volvernos de nuestros caminos egoístas a los caminos del Señor. 45. Y ahora con los rostros inclinados y todos orando, si usted está considerando su camino y no se siente muy bien al respecto, vengamos ahora mismo, pongámonos de pie y digamos, Señor, yo estoy considerando mis caminos. Dios te bendiga, joven. Yo estoy considerando mis caminos y me estoy volviendo ahora mismo. Oh, yo recibí el Espíritu Santo hace tiempo, pero ha habido tantas cosas que he hecho. Estoy considerando mis caminos. Sé que he hecho mal y estoy volviendo mis caminos a tus testimonios ahora mismo mientras estoy parado aquí. Yo deseo la oración de esta iglesia para que ore por mí ahora mismo. Yo me estoy volviendo a tus testimonios, a tu palabra, Señor. Y tus testimonios son esto: el que a mí viene, yo no le echo fuera. También está en los testimonios. Si tú encubres tu pecado, no prosperarás. Pero si confiesas tus pecados, hallarás misericordia. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con este compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre, que todo acto, todo movimiento sea controlado por nuestro poderoso conquistador. Gracias, Padre amado, por este privilegio y la oportunidad que tú nos has dado, Señor, en estos precisos momentos. Momentos que en la eternidad no hay tiempo, Padre.
estamos viviendo aquí en este mundo llamado tiempo, Padre. Mientras estamos aquí, oh Dios, queremos que tú nos controles, oh Padre. Permite que salgamos de este humano, oh Padre, porque mucho tiempo ya hemos vivido considerándonos nosotros mismos de que podemos hacer todo. Oh no, Padre amado, entonces ayúdanos, Señor, a controlar. Más adelante tenemos un servicio del culto, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre amado, y bendice grandemente al alma, al corazón que estará al frente, Señor. Que sea tu nombre glorificado. Que sea, Señor, tu palabra indicada a cada corazón, a cada cantante, a cada músico, oh Padre amado. Bendice grandemente a vuestro siervo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Shalom a todos. Amén, amén. Shalom, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermana Margarita. Hermana Rey. A la reina, Dios los bendiga. Amén. De la Pascua hasta fiesta de los sabios.